ここにいてね君の の笑顔を見せてよ見せてよねフォルガンにかかっているみたいかい越しのせい愛者gente, buenísima, buenísima tarde a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un directo más a este canal. ¿Cómo se encuentran? Siéntense, agárrense de su abuelita, que estoy a comienzo. ¿Cómo están, gente? Buenísima, buenísimas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Hola, Oberto. ¡Oberto! Oberto, el destructor de mundos. ¿Cómo están, gente? Buenas tardes. Voy a dar el cordial bienvenida a todos ustedes, pero además a las personas que hacen posible el stream de Robertson, que son los suscriptores y suscriptoras que constantemente, todos los meses, ponen a disposición, que diste, Twitch añadirá un 10% cada vez que se envíen shares de más de 300 bits. ¡Ulala! Muchas gracias a Hyunjai por los 13 meses. Se le quiere mucho, profe. Le mando un abracito helado desde Canadá. ¡Helado! Muchas gracias, Yunja, y te lo agradezco. Muchas gracias. La Zorro, muchas gracias por los 8 meses. Buena, profe, otra vez más con usted. Gracias por acompañarme en mi estudio. Oficialmente terminé todas mis pruebas y trabajos del semestre. Let's fucking go. Por fin se acabó el semestre. Por fin terminó esa época dichosa en la cual uno puede decir: terminé todas mis responsabilidades. Que venga el pan de Pascua. Que venga el cole mono. No. Algunos, no todos. Que venga los regalos. Si es que hay. Que vengan los saludos de WhatsApp de los tíos que no ve hace un año. Que venga la cuenta regresiva. Que venga
Las papas duquesas, por supuesto. Qué rico papas duquesas. Con lo que sea, pero papas duquesas tiene que haber. Que venga los que trabajamos Wish. ¿Cómo eso? Make a Wish. Qué cruel su broma, señor. Warren333, muchas gracias por la suscripción de un mes. Bienvenido al canal, espero te quede mucho tiempo más. Artani, muchas gracias por los 2 meses. ¡Ah! ¡Let's go! Mejita Doc, muchas gracias por los 7 meses. Robertson, la figura paterna de todo Chile, nuestro humilde estándar. ¡Miau! Muchas gracias, mejita, te lo agradezco. Erin Stia, muchas gracias. Stiva, perdón. Muchas gracias por los 15 meses. Hola, licenciado. Otra mensualidad pagada y con ganas de comer pan amasado. Lindo arbolito. Muchas gracias, lo hice con mucho esfuerzo. En render. En Photoshop. Muchas gracias. Que venga las galletas de Navidad. Oye, sí. Galletas de Navidad antes que el gobierno no las quite. Por supuesto. Oye, tengo un aire acondicionado ahora. Pero igual tengo calor. Nershexus150. Hola, profe, ¿cómo está? Yo hace unos días cumplí 25, así que me podría mandar un saludo. Por cierto, será un pan con fruta, pero me encanta la fruta de piña, miau. ¿La fruta de piña? ¿Cómo que eso? O sea, la piña es una fruta. O tuvo un hijo. Pague pensión. Nerchesux, que tengas un gran cumpleaños. Que la felicidad de este año se lo sea superado. Fruto nomástico el año siguiente. Que tengas un gran cumpleaños. Recuerda, la torta no se tranza. Los regalos son opcionales, por supuesto. Cualquier galleta. ¿Cuáles son las mejores galletas navideñas? Porque las empiezan a vender ahora. Las empiezan a vender ahora ya. ¿Cuáles son las mejores galletas navideñas? Las azules, las que eran en el envase azul. Nershexus 150. Era torta de piña XD, me gusta mucho. Inmoral. Indecente. Aterrorista del paladar. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te va a gustar esa torta? Si tiene puro. No me gusta. Ya. Es tu cumpleaños. Me como la torta igual. No te preocupes. No te preocupes. Para la cana, dice. Ya. Tolerancia, gente, tolerancia. No hemos baneado sublevados de. No hemos baneado otras personas. Vamos a banear a gente por los gustos de la torta. Tengo como ganas de bostezar. No sé si me falta oxígeno. Si me muero en vivo, por favor, que alguien mande una suscripción. Algún mensaje de BitF. Háganlo épico. Si alguna vez fallezco en vivo, gente, por favor, les pido. No lloren por mí. Háganlo épico. Siéntanse parte de un momento canónico del internet. Hola, profe. Pero lo etiqueté en Instagram, algo súper importante en mi vida. Y me gustaría que pudiera verlo si es que quiere y puede, claro está. Pero algo como importante como... I am not Lul. Muchas gracias por los 5 meses de antigüedad. Muchísimas gracias por tus 5 meses. Hola, profe, no he visto el último stream. Pido disculpas, la vida está difícil, pero tratando de mirar hacia adelante, un apretón de manos. Mi rey, mucho ánimo. No se desanime, mi pana, no se desanime. Si te sientes triste... No estés triste. Es mi mejor consejo. Si te sientes triste, no estés triste. Yang, muchas gracias por los 9 meses. Oli, profe, lo TKM, muchas gracias. Puedes reprimir tu emoción hasta que tengas 30 y puedas pagar a un psicólogo. También es una opción, también es una opción. El Matafalle, uno, gracias por los 11 meses. Lo censuró. Lo censuró. No. Matafalle, muchas gracias por los 11 meses. ¿Cómo se apaga el calor, profe? Oye, está brigio, ¿no? Francómico, muchas gracias. Profe, el domingo estaré de cumpleaños y me gustaría que me mande un saludito hoy, porque quizá el domingo no me pueda conectar. Oh. Perdón, déjenme decirle que usted es una persona muy importante para mí. Le perdono toda la deuda de la pensión. Francómico, que tenga un gran cumpleaños el día domingo, que la felicidad de este año solo sea superada por automático el año siguiente. Recuerda, estar de cumpleaños no es una excusa válida para no ir a votar. Adelante, hay que ir a votar. ¿Cuántos de ustedes van a ir a votar? ¿En qué comuna les toca votar, gente? Roberto, oficialmente este año he moderado 575 timeouts. ¿En serio, Snarlet? ¡Pam! Muchas gracias, Snarlet, moderador estrella. Que nadie tenga envidia. Snarlet se toma muy personal eliminar personas del chat. Lo agradezco. El chat es un lugar agradable gracias a la moderación de Snarlet. Ha aprendido a identificar mis criterios y por eso, algún día... pagará por todos sus crímenes en Guantánamo. Esperemos ese día. Por ahora, vivirá en libertad, junto con el resto de las personas normales de este planeta. Pero algún día, Snarlet, Guantánamo. Eso te espera. Guantánamo, criminal de guerra. Te queremos mucho, de verdad.
Esteban Reyes Mago, muchas gracias por los 27 meses, man, 27 meses, muchas gracias. Qué grande, profe, cómo pasa el tiempo, ojalá que este domingo no haya tenido que ocurrir, pero en fin, ojalá que este domingo no haya tenido que ocurrir. Ah, entendí. Muchas gracias, mi rey. Me voy a tomar un sorbo de mi cafecito. Oye, hoy día toca convivencia, ¿trajeron? ¿Trajeron convivencia o no? Porque hoy día toca comer acá en stream. Toca comer y trajeron convivencia o no trajeron convivencia. Yo le avisé por stream. Si no se están tomando algo, si no están comiendo algo, no es para. ¡Ah, sí trajeron! Muy bien, muy bien. Ese es mi chat, ese es mi chat. Gente matea, gente atenta, gente aguda. Porque hoy día estamos en la previa de un evento canónico del stream. Sería nuestra séptima elección, creo. Tuvimos elecciones primarias presidenciales, elecciones presidenciales, plebiscito, elecciones constituyentes, plebiscito de salida. ¿Y qué otras tuvimos? Creo que esta es la sexta elección que tenemos en el canal, ¿no? A ver, vamos por parte. Plebiscito de entrada, elección constituyente, plebiscito de salida, primarias presidenciales. ¿Y cuánto más? Las de gobernadores no las vimos. Hubo unas elecciones, creo que entre medio como de gobernador, esa no las vimos. Huevo. El huevo. ¿Cómo está, huevo? El huevo. Amigo de todo el mundo, el huevo. El huevo que me sigue desde el 25 de septiembre del 2023. Huevo, ¿cómo estáis? Buen nombre, mi rey. Buen nombre. Me gusta. La segunda vuelta... ¡Ah! La segunda vuelta, tenéis razón. Elección presidencial. Primera vuelta, segunda vuelta. Esta sería la séptima elección del canal. La séptima, weón. Hemos estado... ahora, a puerta estamos de la séptima elección del canal, weón. Eduardo, muchas gracias por los 5 meses. Hoy tengo una muy mala noticia, Eduardo, weón. Tengo una pésima noticia. Baila, perejil. Tengo una pésima noticia. De verdad, pésima noticia, la verdad. Pésima, pésima, pésima. Muy pésima. La verdad, muy mala. Están cubiertas todos los cupos de casillas cerca de mi casa. Así que no puedo abrir una casilla de correo. Lo lamento. Buscaré una manera de poder hacerlo igualmente. Pero discúlpame. Así que si hay alguien que de verdad tiene la intención genuina de mandarme algo por correo, yo le voy a dar una casilla genérica, ¿cachai? Para retirar, ¿ok? Entonces, hábleme por Instagram, ojalá por Twitter es más fácil, o por Threads. Eduard Drop 50. Profe, no lo doxeo, cara triste. Lo sé, por eso, confío en ti, Eduard Drop, no te preocupes. Ale Ghost, muchas gracias. O sea, Eduardo, muchas gracias por la suscripción. Le llegó a Ale Ghost, a Excalibur King, a Capitán MF, a Micael Ferrer y a Nico _. Son 6 guiones bajo. No haremos nada malo. Profe, ¿cuál es su dirección de IP? No, sí lo sé, pero es que no puedo simplemente decir, ya, todos manden sus regalos a calle tanto. No, o sea, tengo que proteger la privacidad de las personas que me buscan. Que me quieren, que me respetan. No solamente por mi... No solamente por mi... Por bienestar. Si fuera por mí, yo viviría en la calle, gente. Si fuera por mí, yo viviría en la calle. Como el loquito del centro. Lo único que quiero que me digan. Cuando yo sea el loquito del centro, por favor, denme cigarro. Lo único que pido. Por favor. Él era mi profe. Y pasa el loquito del centro yo en un carrito. Él era mi profe. Cuando termine como el ilustrísimo. El weón este, el man este como de... Ya, pero si les doy la media historia, weón. Les doy la media historia. Onda de pana. ¿No saben de qué hablar? Me paseo por el centro. Y le cuentan... Oye, vi ese weón de allá. El streamer. Mi profe. Famosísimo. Y ahora está ahí. Es un entrenador Pokémon escondido. Anda con su mazo competitivo para todos lados. Esperando que alguien lo reta un duelo. Específicamente. Y juega Pokémon Unite. Bandurrien, muchas gracias por los 34 meses, mi rey, y un abrazo. Bandurrien, un abrazo cariñoso en esta época del año, de verdad. Muchas gracias, Bandurrien, por todos tus meses, tu dedicación, tus aportes verdes, todo, mi rey. Eres lo máximo. Lo máximo, mi rey. Y no tanto que se me va a poner sanoso Snarler. Criminal.
caerás preso. Te lo estoy diciendo a ti. Caerás producto del peso de tu karma. Pudúcrata 53, muchas gracias por los 12 meses. Te lo agradezco. Muchas gracias por los 12 meses de suscripción. Muy agradecido, mi rey. ¿Qué le pidió al viejito verde? ¿Cuál es el viejito verde, weón? ¡El viejito verde! ¿Qué le pidió al viejito verde? ¡Una que traigan mi rey! ¡Ordinario! Ese viejo no existe. Y probablemente no debería ser invitado a ningún evento familiar. Degenerado. El viejo el saco. Es lo que lo etiqueté, profe, y que es muy importante para mi vida, es que hoy, 14 de diciembre de 2023, finalmente terminé mi tesis sobre usted en comparación a otros comunicadores sociales de otros medios de comunicación como Tomás Mochetti y Don Francisco. ¡Ah! Este lunes debo entregar mi tesis en físico y estoy muy nervioso. Muchas gracias, profe Robertson, por hacer lo que hace, y también gracias a su bella comunidad que me ha ido preguntando sobre mi proyecto y dándome ánimo. ¡Biche! ¡Qué grande, de verdad! Weón, ¿y me etiquetaste en Instagram? No, qué lindo. A ver. Vamos a ver. Tengo poquita batería, espero que no acabe antes de tiempo. A ver. Cáchate. Universidad de Playa Ancha, Facultad de Ciencias Sociales y Departamento de Subjetividades y Mediaciones, carrera de periodismo. ¿Puede un paraperiodista realizar una entrevista política de excelencia periodística? Los casos de Robertson, Tomás Mochetti y Mario Kreuzberger. ¡Cáchate esa, nah! Para optar al grado de título de periodista y al grado de licenciado en comunicación social. ¡Cáchate! ¡No! ¡Estoy en una tesis! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esto es uno de los mejores regalos que me han hecho. Aparte de la corte de apelaciones que me están haciendo en Minecraft, por supuesto. Corte Suprema, perdón. ¡Qué lindo! Lo voy a compartir. Qué gran orgullo, mi rey. De verdad, muchísimo ánimo, weón. Ah, estudiando el fenómeno de la paracomunicación. Muchas gracias, mi rey. Qué lindo. Se me caen las lágrimas. No lo merezco. Muchas gracias. Esto debe contar como un logro que alguien te use para una tesis, ¿o no? ¡Qué bueno, igual! Mándame una copia. Mándame una copia, te juro que la guardo. La guardo entre lo más sagrado. Nico Arcán, muchas gracias por los 16 meses, te lo agradezco. Muchísimas gracias. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué opinan de las escuelas de verano que ofrecen las universidades? Estoy yendo a una escuela de la Facultad de Derecho de la Diego Portales y está re entretenido. Pero no sé qué tanto me vaya a servir. Saludos, profe, lo quiero mucho. Todo conocimiento sirve, mi rey. Todo conocimiento sirve, de verdad. Te va a servir. Que lea la tesis en vivo. Quiero leerla. ¡Ah! La reprueba. Mándemela para leerla. Se la corrige y le ponen uno. No, mi rey. Seguramente fue hecho mucha conciencia. De verdad te lo agradezco. Aparte me gusta que haya acotado el tema solamente a una entrevista política. Creo que está súper igual. Sin palabras. Espero apruebe. No, mira, no la voy a compartir todavía, mi rey. Voy a guardarla así. Porque te voy a decir algo. No la mufemos. Acabo de sacarle un pantallazo y la voy a guardar. Cuando la defiendas y logres de pana, No la mufemos. ¿Ya? Así estáis tranquilos y te sacáis presión de encima, pues. ¿Va? Antimufa. Escudo antimufa. ¿Va? Me parece justo, ¿no? Así que muchas gracias, mi rey. Te agradezco. Lo vi y de verdad, muchas gracias. Qué lindo cuando me recuerdan así. Bueno para la comunicación. Anulo mufa y todo pensamiento negativo, por supuesto. Muchas gracias a la persona. ¡Ajá! Mire, le llegó una suscripción de regalo. ¡Qué grande, mira! Un donante anónimo le regaló a Biche Cero una suscripción. Imagínate. Servi Pudú, muchas gracias por la suscripción de nivel 3. ¡Oh, legalé! De 25 meses. Ya tiene una antigüedad de 9 meses. Muchas gracias por los 25 meses de suscripción de nivel 3. Con su Pudú, Puducornio con bufanda.
Hola Robertson, tanto tiempo sin verlo, ando cabizbajo. Cabizbajo, y quiero distraerme con usted. Vos estás en el lugar correcto. ¿Cómo anda ese aire acondicionado off topic? Mira, bastante bien. No es lo mejor en términos de efectividad del aire, como puede ser uno de ellos, pero es más económico. No es tan ruidoso, que eso es un punto a favor. Y lo otro es que tira aire heladito. O sea, yo siento el aire heladito acá. El problema de la temperatura debe ser que hay que abrir las ventanas, igual. Hay que abrir las ventanas. Muy lindo. ¿Ves? Él va a poder decir, veía ese loquito de la calle, el que va ahí con el sombrero gracioso y el carro supermercado lleno de chatarra. Él fue mi tesis. No, gracias. Qué honor igual. Anulo mufa. Enenra182, muchas gracias por la suscripción. Bienvenido al canal, espero te quede mucho tiempo más. Muchísimas gracias por estar presente, te lo agradezco. Profe, ¿probó el Baldur's Gate 3? No, quiero. Quiero probarlo. No lo he probado. Espérate. No lo he jugado yo, pero sí lo jugué un día que fui a ver a la Hilo, a la Ilonca. Me acuerdo que me dijo, oye, tengo un juego, es como un rol y la wea, y le dije a verlo, y estaba jugando Baldur's Gate. Bueno, entretenido, divertido. Y la verdad es que las interacciones son completamente... Si ustedes llegaron a un punto insospechado de la trama de ese juego, simplemente quiero decirles que es un reflejo de sus personalidades nomás. Nada que decir. ¿O cómo? ¿En PB Games? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Están regalando el Baldur's Gate? No, imposible. Imposible. ¿Están regalando el Baldur's Gate? No. Eso debe ser fake. Bueno, con el último juego que me zafé fue con el Elden Ring. Full. PB Games. Oye, espérate, PB Games. Original y gratis, promoción. Están regalando el Destiny 2 The Legend of Keepers para PC. ¿En Steam? ¿En Epic? A ver. Eso hoy día. Abran su Epic, gente. Canjeen el juego. Cierren su Epic. Gente, abran el Epic. Canjeen el juego. Cierren el Epic. Por supuesto. Siempre lo mismo. Es siempre igual, pues, weón. Abro Epic, día jueves. Abro Epic, canjeo el juego gratuito. Cierro el Epic. Nada más, señor. ¿Cuál era mi clave? Ok, esta no es mi clave. Y ahora. Tampoco. A ver. Tampoco. Puta la wea. Me mandó a hacer el captcha, weón. ¿Cuál de estos es una fruta? Esos dos, por supuesto. Olvidaste tu contraseña. Enviar correo electrónico. Iniciar sesión. A ver, gente, esperen. Estoy haciendo el cap. Estoy haciendo el. ¿Phoenix Wright 1-2-3? ¿Phoenix Wright 1-2-3? A ver, díganme todo la. Yo, weón. La primera clave que usé, literal. La primera clave que usé fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. De verdad, la primera clave que usé fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa fue la primera clave que ocupé. El problema fue que alguien descubrió mi clave porque me vio colocándola. Y en vez de eso, ocupé 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genio. Nadie me iba a descubrir, por supuesto. Me descubrieron. Y como no había correo de recuperación, porque era el primer correo que me abrí, me lo quitaron. Me quitaron mi correo. DarkMage99 será recordado como el correo más corto que tuve.
No puedes volver a usar ninguna de tus últimas 5 contraseñas. Hijos de puta. Hijos de su madre. Yo soy muy ordenado con mis contraseñas, weón. Tengo generaciones de contraseñas. Marcan etapas de mi vida. La última que tengo ha durado muchísimo. 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 Diría que más de 10 años, lo cual es mucho. Pero debo haber tenido otras 4 contraseñas antes. Y aún me sé la contraseña del primer correo que tuve. Que me lo hackearon. Después la cambié por 123ABCD. Después fue 123ABCD. Y después ABCD123. Y así fui variando. Ah, pero ¿cómo que es un sillón? Una alfombra. Chucha. Estas dos cosas son alfombra. Ay, ahora tengo que mandarle el código de inicio, weón. Inteligente. ¿Cuál es? No me ha llegado el mensaje, weón. ¿Qué hueveo más grande? Estos hackers, weón, que ahora... Por culpa de la gente que hackea cosas, weón, ahora hay que tener tanto cuidado con las claves, weón. Psicoteca de dispositivo nuevo, se envió un código de seguridad a tu teléfono. No me llegó, weón. Se van notando los años, profe. Bueno, si qué tiene, weón. Sí, obvio, pues, weón. Me enoja esa weá, weón. Me enoja eso. Por supuesto que se me notan. Ya mucha honra. Ya mucha honra. Por supuesto. Lo pilló la tecnología, profe. No me llegó el mensaje, po, weón. No me llegó el mensaje, culiao. No me llegó. Probar de otra forma. Verificación de correo electrónico. ¿Cómo que haga clic en la estrella? Ya. A ver, clic en la estrella. Ok. Haga clic en la estrella. Esa es la estrella. Ya, ok. Me llegó un correo electrónico. Perfecto. Acá está. Oye, orgullosamente jamás más hackeado algo. Orgullosamente te voy a decir. Orgulloso soy de que jamás me han hackeado algo. Excepto la primera vez que me abrió un correo. Yo fui hackeado en mi correo electrónico la primera vez que tuve un correo electrónico. De ahí aprendí para toda la vida, gente. Lecciones que nunca se olvidan. Marcelo, a ti te estoy hablando. Me robaste el primer correo electrónico que tuve. Jamás te voy a perdonar por eso. Tuve que cambiarme de Dark Mage 99 a Dark Wizard 99. Creo que era White Wizard 99. Creo. ¡Ey! Entró. Ya. Entro Epic. Canjeo el juego gratis. Destiny. Cierro el juego. Oye, ¿y cuándo sale el próximo juego gratuito? Mañana hay otro juego gratis. Requiere el juego base. ¿Qué? No, pero tengo que tener... No. Tengo que tener el juego base, gente. Tengo que tener el juego base. Pero es gratis. Ah, ya. Chucha. Rápido. Rápido. Es gratis. Es gratis. Vamos. Vamos arriba. Me gustaba mucho el Destiny. Lo jugaba en Play 3. El Destiny, el de Play 3. Lo jugaba mucho. Tenía un Titan. Y después tuvo un Warlock. Estuvo bueno. Me gustaba. Me di vuelta al Destiny. Tuve tryhard igual, weón. Hacía las raids que eran de 3 solo. Con esos truquitos culiados de pegarle justo al pixel de la weá. Que te demoráis como 8000 años en hacerlo, pero te piteáis solo al boss. Era bien interesante. Me gustaba el PvP, weón. Funcionaba como el hoyo, pero... Pero gustaba igual. Funcionaba como el hoyo, pero era mi juego. Me acuerdo que podía farmear... ¿A quién podía farmear? Alguien lo ponía a farmear, weón, por mí. No le creo, muestra el titán. ¡Ya! Ordinario. Perverso. Malandrín, delincuente bota corta. Degenerado. Degenerado, eres un degenerado. Realizar compra. Muy bien. Photo fake. ¿Profe jugó el Hogwarts Legacy? Sí, me lo terminé. Me dio mucha pena, sí, porque elegí el camino del mago tenebroso y perfeccioné mis habilidades de mago tenebroso que era la cadabra. Lo penca fue que no había final para mí, weón.
Onda, terminé el juego como mago malo. De hecho, está en el canal del licenciado Robertson Juega. Terminé el juego como mago malo y no tenía final. No tenía final, weón. No tenía final. Onda, de ahí me saltan a los créditos al toque. Y Ravenclaw más encima. Weón, no me dieron final, weón. El final malo. Pero, weón, tomándome el mundo de la magia, destripando un profesor, pegándole un gatito. No sé, soy malo, weón, malo. Y no se veía nada, weón. No, pero el final de malo, weón. El final donde traicionáis al profesor Fitwick y te quedáis con la magia mala, weón. Boy G del Colo 50. Hola, profe, ¿cómo está? Le quería pedir un consejo. El próximo año quiero cambiarme de U y empezar a vivir con un amigo. Me da un poco de miedo el cambio de vivir, ir a Viña siendo de Doñigüe XD. ¿Alguna recomendación para el día a día? Mañana tengo hora para ver... ¿Cómo trasladar las becas? Saludos, profe. ¿Para vivir solo? O sea, Viña y Valparaíso son ciudades perfectas. ¿Para vivir estudiando? Son ricas, hay playitas, de pana... Yo te diría que tuvieras mucho ojo con las pulgas. En Valparaíso hay muchas pulgas, se habla poco de las pulgas de Valparaíso. En Viña igual, no sé por qué. No tengo idea por qué hay tanta pulga en esa ciudad. Pero hay muchísimas, güey, hay muchísimas pulgas. De verdad, no sé por qué. No tengo idea. Poco se habla de la cantidad de pulgas que hay en ese lugar. De verdad. Es rico, lo de pasar bien, es tranquilo. Es una buena vida en la costa, la verdad. Es una muy buena vida en la costa. Si yo pudiera, viviría en la costa, de verdad. Si yo pudiera, viviría en la costa. Le invito a gente a sacar sus cositas de la convivencia. Yo voy a partir con un cafecito con brownie que me traje de la cafetería. Está rico. Cafecito que me sobró. Aprovechar de tomármelo con ustedes. Un cafecito con... ¿Por qué pulgas con olor a pichí? ¿Qué clase de weá es esa? ¿Cómo va a tener una pulga olor a pichí, weón? Qué desagradable debe ser acostarte y sentir olor a meado y no saber de dónde viene. Y es una pulga. Una pulga con olor a meado. No tiene sentido, man. No tiene sentido lo que acabas de decir. Humorísticamente merece un 2. De un 7. Un 2. ¿Es mágico? ¿Es mágico? Ah, el brownie. No sé, pregúntale. Profe, ¿puedo almorzar? Harto tarde para almorzar, pues, weón. Dame a tarde, igual, ¿no? Yo me reí. Yo me reí, profe. Tiene el sentido del humor roto. Por eso te queremos aquí. Es un budín de pan. Qué rico. Qué rico. Profe, ya me comí la torta. No le quiero contar dónde estoy sentado. En una silla, espero. En una silla, cómodo. Porque aquí somos un stream que tolera la diversidad. Somos un stream que no tiene problema con la diversidad. Señores, esto es un stream inclusivo, gente. Un stream inclusivo. Todos son bienvenidos aquí. Todos son bienvenidos. Excepto Snarl. No. Snarl también. Profe, ¿usted cree que me pueda sacar el self-vocal de mesa con un certificado dado por el médico veterinario? Diciendo que mi perro falleció ese día y que me encontraba incapaz de cumplir con esas labores. Ya he salido 7 veces seguida, incluyendo el plebiscito anterior. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Dice, ¡ayuda! No. No, no creo que te lo puedas sacar con eso. No. A ver, formas de sacarte el ser vocal de mesa. Causales y plazos para excusarse de ser vocal de mesa. Tener 60 o más años de edad. Alguien de aquí puede tener 60 o más años de edad. Si usted, señor, suscriptor o suscriptora Robertson, tiene más de 60 años, puede no ser vocal de mesa. Por supuesto. Buduki, muchas gracias por los 27 meses. Gracias por los 27 meses. Profe, ¿se moja el potito con un pronóstico para el plebiscito? No. No, anulo, mufa. Anulo, mufa. De verdad. Macam, muchas gracias por los 27 meses. Oli, profe, espero que haya tenido un bonito día. Así mismo como el chat. Un saludo, muchas gracias. No, alega demencia. Ah, espérate. Causales para sacarse el vocal de mesa. Primero, tener 60 o más años de edad. Segundo, desempeñarse como cuidador
o cuidadora de adultos mayores o personas con necesidades especiales, y quienes desempeñan el establecimiento de larga estadía para adultos mayores. Ok, si estás a cargo de personas. Mujeres embarazadas durante todo el periodo de gestación. Si usted tiene un test positivo de embarazo, probablemente pueda sacarse ser vocal de mesa. Madre o padre de hijos menores de 2 años. Si usted tiene una bendición de 2 años o menos, puede sacarse ser vocal de mesa. Estar en el vocal comprometido entre alguna de las causales de inhabilidad contemplada en el artículo 45 de la 18.700 o haber sido designado en el colegio escrutador. Ah, ¿la 18.700, la ley de votaciones de base de escrutinio? A ver. ¿Cuál es la 18.000? Tiene nombre conocido. La ley orgánica constitucional sobre bases, votaciones populares y escrutinio. Según el artículo 47 de la ley 18.700, la causal en la que tú puedes alegar para no ser vocal de mesa consiste en... Artículo 21, artículo 45, artículo 36, artículo 45, artículo 45. A partir del segundo y hasta el tercer, quinto día siguiente en el que aparezca la publicación siguiente al artículo 43, la Junta Electoral reunirá a las 9 de la mañana, Junta Electoral se pronunciará siguiendo un orden de presencia de la mañana. No, está malo el... Ah, chucha, acá está, es largo el artículo. Dentro del plazo de 3 días hábiles desde la fecha, el vocal podrá excusarse. Estar el vocal comprometido hasta las causales de inhabilidad contemplar artículo 40. Ok, artículo 40. No podrán ser vocales de mesa las personas que sean candidatos en las elecciones de que se trate, sus cónyuges o sus parientes consanguíneos afines en toda la línea recta y colateral hasta el segundo grado inclusive, las personas que desempeñen cargos de representación popular, las personas a cargo de los trabajos electorales que señala el artículo 7 de esta ley, es decir, las personas que realizan labores electorales, por ejemplo, los delegados de la Junta Electoral o sus asistentes, los ministros de Estado, los subsecretarios, intendentes, gobernadores, consejeros regionales, los embajadores, cónsules. Si hay algún cónsul en el chat, si hay algún cónsul por acá, aproveche también de excusarse. Los magistrados, los tribunales de justicia, los jueces del Poder Judicial y Policía Local, los fiscales del Ministerio Público, los jefes superiores de servicio, el Contralor General de la República, ni los miembros de las Fuerzas Armadas y Orden en los servicios activos. Tampoco podrán serlo los extranjeros, los no videntes. Ojo, si usted es extranjero, no vidente, analfabeto o aquello que haya sufrido condena por delitos contemplados en las leyes que resuelve el sistema electoral público. ¿Algún analfabeto en el chat? Gente, ¿algún analfabeto en el chat? ¿Algún analfabeto? Pues si usted es analfabeto, demuestra ser analfabeto. Puede sacarse la vocal de mesa, por supuesto. Tiene que demostrar ser analfabeto. No es tan difícil, no es tan fácil igual. ¿Cómo se demuestra ser analfabeto? Hay mucha gente que no sabe leer y escribir. Yo creo que una persona que no sabe leer y escribir es una persona analfabeta. ¿Qué otras? Estar embarazado, embarazada, cumplir la hora de establecimientos hospitalarios, estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función, circunstancia que se verá ser editada con un certificado de un médico. Ya mira, respondiendo a la pregunta que dice que el veterinario dijo que su perrito había fallecido ese día y que por eso no podía asistir, si tú presentas un certificado de un médico psiquiatra o un psicólogo el cual diga que ese día fuiste atacado por un ataque de angustia porque falleció tu perrito ese día, sí. Pero acá dice que tiene que ser un médico. Entonces solamente un psiquiatra podría darte un certificado médico. Así que no un psicólogo. Si un psiquiatra dice que está físico o mentalmente imposibilitado a ejercer tus funciones porque falleció tu perrito ese día, sí. Pero eso tendrías que presentarlo en policía local. Tener más de 60 años de edad, tener que enseñar los mismos días a horario funcionado, otras mesas. Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante a más de 300 kilómetros o con la que no haya comunicación expedita, hecho que calificará la Junta. Si estás a 300 kilómetros del local electoral, pues tienes que ir a una comisaría y hacer una constancia en la comisaría. Prácticamente es lo mismo que ir a votar. Onda, ir a excusarse un día de votación obligatoria es lo mismo que ir a votar. Es lo mismo. Estar el vocal comprendido entre las causales de inhabilidad del artículo 40, que ya las leímos. Estar ausente del país, tener que desempeñar lo mismo día, estar físicamente, cumplir labores, ok. Y eso es. Las multas por no asistir a ser vocal de mesa son de 105 mil pesos a 422 mil pesos aproximadamente.
¿Por qué lo subieron? Ustedes dicen que antes eran 200, subieron 300. No sé si lo subieron, no me acuerdo. No, si son 300 kilómetros. 300 kilómetros. Y no en línea recta de trayecto. O sea, si tú ponías el Google Maps, la mejor forma de saber es como local electoral, Google Maps y una captura. Listo. Siempre ha sido 300 kilómetros. Siempre ha sido 300 kilómetros. Tengo recuerdos de mi padre excusándose por ir a votar. Profe, ¿y en qué va esa variación de la multa? Ah, según si es una multa más gravosa o no. ¿Qué tan buena onda te tenga el juez de policía local igual? ¿Qué tan bien te puedes llevar con el juez de policía local? Si el señor juez de policía local decide que te pasa más multa, te pasa más multa. Por supuesto. Si llegáis tarde a la audiencia, te excusaste tarde y no tenéis ninguna excusa, va. Pero por ejemplo, presentáis una excusa, pero una excusa no válida, te pueden dar la multa más baja. ¿Cachai? Igual es discrecional, ¿cachai? O sea, el juez decide qué multa te pone. Es todo un rango de pena. Lai JP, muchas gracias por los 8 meses. Que depende de qué tanta plata necesita el municipio. No falte a votar, vaya a votar. Muchas gracias por tus 8 meses. Lindo ambiente navideño, profe, saludito. Muchas gracias, aquí con todo el ambiente navideño. Y si llevo un vinito, bajará la multa. Eso se llama soborno. Y si un juez cae en eso, es prevaricación judicial. Es prevaricación judicial. Y eso es un delito. Así que no, no le lleve vinito al juez. Porque puede que se lo lleven detenido. Usted llegue con su papel, con su excusa y con su mejor cara. Y ojalá bien limpio. Bien limpio y ordenado. Con un colemono. Ya, pero igual. Eso es un delito. Prevaricación judicial se llama eso. Soborno. Hola, tío Robert. Hace tiempo que no lo veía en vivo. Qué guapo que está con barba. ¡Ah! Te me controlas. Te me controlas. No me coquetes. No te va a salvar. Al presidente le dije eso. El otro día me habían mandado clips de la entrevista. Me dijeron, le dije al presidente que no me coqueteara. No me coqueté, le dije. Profi, por un Charizard A10. Charizard Radiante. La proyección es sobre una pared, otra cosa. No es. Un holograma. Es un holograma, mira, no proyecta sombra, ¿cachai? Es un holograma. Está ahí en una pared virtual. Y al lado tengo una fábrica de payasos. Se me escapó uno, está haciendo el stream. No sé si le entrego después el veredicto, también es soborno. Que si se lo entrego después del veredicto. Ah, después del veredicto da lo mismo, no. Después del veredicto da lo mismo. Tengo una fábrica de payasos. Se me arrancó uno. Ya. ¿Qué entrevista? Ya, no, es que yo le hice una entrevista al presidente actual, cuando era candidato, sí. Tuvimos un ciclo de entrevistas presidenciales, lamentablemente solo 2 candidatos vinieron. Pero uno de los candidatos que aceptó fue presidente. Señor presidente Gabriel Boric, quien se levanta a las 6 de la mañana a andar en bicicleta. Increíble persona, se levanta a las 6 de la mañana a andar en bicicleta, güey. ¿Cómo funciona el programa? La última vez que vi un payaso le di un beso a mi novia. Ya. Yo, oye, te voy a acusar. Voy a acusarte inmediatamente con tu novia. Aquí tengo tus redes sociales. Ay, qué ordinario, acabo de entender. Ordinario. Ordinario. Eres un ordinario, un degenerado, una persona que no debería tener acceso a internet. Eres un degenerado. Está bien, sí. Eres un degenerado. Eres un degenerado. De verdad. El único que payaso. El único payaso que conozco. El padre que me abandonó. Don Carter en vivo. No entendí, está bien. Profe, tengo una pregunta sobre leyes. Por favor, ayuda. A ver ya. Bicho Max, ¿cuál es tu pregunta? Espero poder ayudarte. Probablemente no. Probablemente no. Porque soy una persona que, si bien aparenta ser muy versada en el mundo del derecho, hace tiempo no lo ejerzo. Pero daré lo mejor de mí, lo prometo.
Si quieres confiar en una persona de Twitch, adelante. Si quieres confiar en una persona de Twitch, adelante. Pobre amigo, se está ahogando. ¿Qué? Ahora Twitch va a ser el antro del degeneramiento con las nuevas políticas de arte. Yo les voy a decir una pura cosa, gente. Yo les voy a decir una pura cosa. Lo que salió en redes sociales acerca de Twitch, me puse a investigarlo. Decidí no ser reaccionario y decidí leer toda la información disponible. Términos y condiciones y un montón de cosas. Y mi conclusión al respecto es que esto ya estaba permitido de antes, weón. No hay ningún cambio, realmente. Pero obviamente, los retweets y los likes en Twitter y en redes sociales venden mucho más si el titular dice Twitch permite el porno ahora. Entonces, lo único que hicieron fue ordenar lo que ya había, le pusieron labels a los contenidos y pusieron un montón de gente a moderar los contenidos y mandarlos como al reino de las sombras. Y eso. IAM no te le huele 50. Es falso, güey. Profe, necesito contarle algo. Hoy venía de comprar y una vieja senil que da jugo por acá iba caminando con su perrito y se le estaba adelantando mucho y la vieja va y le empieza a gritar, oe, ven con chetumare. Estuvo así 2 minutos. Bueno. Sí, po. Existió en Twitter. Lo que pasa es que ahora hay labels. Y creo yo... A ver, es que creo que es un tema complejo. Pero la verdad es que el cambio que hicieron ahora no cambió ningún término de condiciones. Lo único que hicieron fue agregar labels. ¿Cachai? Fue agregar labels a Twitch. Y no sé, o sea, a mí no me afecta en nada. A mí en particular no me afecta en nada. Como streamer. Como particularmente streamer. Sí creo que hay algo que tiene que ver con que hay choques culturales que es necesario poner atención. Y ta. Las labels son la etiqueta. Como ahora Twitch no... O sea, supuestamente como debería funcionar ahora la plataforma, ¿cachai? A ver, ¿qué pasó? Lo que pasa es que se hizo viral un video de un body... Como de... Puta, de metagame de... Es que hay una cosa que se ha popularizado un término en Twitch que es el meta de Twitch, ¿cachai? Como todo competitivo tiene meta, ¿cachai? Por ejemplo, en Pokémon Unite o en League of Legends, cuando tú decís meta, meta se refiere como a lo que gana, a lo que le va bien, a lo que surge, a lo que es piqueado, a lo que porcentualmente le va mejor, ¿cachai? Meta. Entonces el meta de Twitch ahora supuestamente era eso. Entonces creo yo que Twitch es bastante tibio en la manera en la que toma ciertas situaciones, pero de alguna manera creo yo que logra que las weas pasen igual. Yo la verdad creo que la reflexión debería estar en el punto de por qué... Como... A mí me llama mucho la reacción de los creadores de contenido en general, weón. No, me llama mucho la atención igual. No sé, yo creo que las cosas no son blanco y negro. Yo creo que todo puede ser gris, ¿cachai? O sea, en verdad es así. Pero... A mí, por ejemplo, el tema de las casas de apuestas lo encontraba más... Más problemático, la verdad. Que esto. El tema de las casas de apuestas, la verdad que lo encontraba mucho más problemático, la verdad. Y sí tengo una postura respecto a las casas de apuestas en particular. Yo no tomo campañas de casas de apuestas, no le hago promoción a casas de apuestas y en general no hago aquello. Lo otro... De JD, muchas gracias por los 8 meses. Hola, guau. Muchas gracias de JD. Profe, me metí a arte y vi de todo. Es que es el problema. Es el problema, creo yo. Debería crearse otro Twitch nomás. O sea, no sé, es como... No sé, pues, weón. Si igual hay gente que quiere ver esa weá, no tengo idea. Con tanta competencia, con tanto free speech, weón. No le hace bien a la plataforma. Pero no es menos grotesco lo que hay en TikTok, por ejemplo. Por ejemplo. A ver, pero ¿qué tan terrible es realmente? ¿Qué tan terrible es esto realmente?
Pero acá hay un ridículo haciendo stream de League of Legends con el cuerpo pintado. ¿Qué pasa, weón? Bueno, en esto nos tiene sumergido el postmodernismo, ¿no? En esto nos tiene sumergido el postmodernismo, que cualquier persona puede decir que está haciendo arte, por supuesto. Pero va, gente, ¿no? Por la cagada que está en el mundo, la verdad. Hay gente dibujando furros sugerentes. Bueno, cualquiera verá lo que quiere ver en internet, weón. No sé. Profe, entra a la categoría de arte de Twitch. Es surrealista. Es que no sé si hay una otra categoría de arte. Arte. Chucha. Ya, pero weón, o sea, esta gente... Ya, seamos realistas. Onda, seamos realistas. El stream más exitoso tiene 300 personas. Y de ahí para abajo son puro stream de 10 personas, 15 personas. O sea, seamos realistas. Esto no es el metagame de Twitch, ¿cachai? Pero obviamente si tú bajas en una plataforma y encontráis o vais al fondo de la weá, vais a encontrar este tipo de weá. O sea, el que busca encuentra, dicen. Pero aquí busqué en cualquier idioma y el stream más popular tiene 300 personas y ni siquiera está haciendo nada. Diría que recién como de los 15 viewers para abajo. No, de los 30 viewers para abajo. No sé qué opinan ustedes. Yo quiero escucharlo de ustedes. Igual es mi plataforma, pero creo que le dieron mucho color. Le dieron mucho color en redes porque la verdad es que eso ya estaba allá. Pero fue un tipo con 43k. Pero ya no está, po. A eso me refiero, ya no está. Onda, si ustedes me dicen que busca la categoría arte, en este momento no hay nadie, po, weón. Aparte, hoy en día se supone que los cambios van a hacer que estas cosas no te salgan en el feed. Y la verdad a mí no me sale nada. No me sale nada. Tengo bloqueada la categoría de hot tops. Tengo bloqueada la categoría de bikinis, pool party que llenaba en el inicio. Y listo, no me sale ese contenido en Twitch. Y cada persona ve la guay que quiere. O sea, todos sabemos que en todas las plataformas hay contenido sexualizado. Simplemente modera el tuyo y chao. Ahora, hay un tema político que creo que hay que revisar entre toda la gente que ve Twitch, que consume Twitch. Que es como, bueno, siempre son mujeres, po. Ah. Y creo que hay un problema en eso, ¿no? ¿Y se pueden bloquear? Sí, po, weón, se pueden bloquear. Tú bloqueas la categoría. Onda, tú vas a la categoría dentro de Twitch. Y yo puse, por ejemplo, la categoría Hot Tops, la categoría Bikini, toda la categoría que son más 18, que la plataforma los tiene, los tengo bloqueados, todos. Entonces, ni en las sugerencias, ni en los streaming recomendados, ni en ningún caso, me salen esos streaming. ¿Cachai? Porque elijo no verlo. En Instagram lo mismo. No me interesa. Y no me interesa. Y punto, ¿cachai? Creo yo que el problema es la socialización. La socialización de este comercio, en general. O sea, y aparte, intrínsecamente, el hecho de estar ganando dinero con esto lo vuelve... Le quita lo artístico, creo yo. Igual. ¿Qué expresión artística hay en esto, igual? Pero qué sé yo, solo soy un streamer, ¿no? Para el cómico, muchas gracias por los 7 meses. Usted sabe cuánto lo amo, claramente es infinito. Somos caricaturas del señor. Concho Páez salió una buena haciendo yoga. Pero es que eso pasa, pues, weón. Usted uno tiene que borrar las cosas nomás. Oso Cody, muchas gracias por los 41 meses. Hola, profe, tanto tiempo. Sobre todo en esta época en donde ya es ineludible el bombardeo de sexualización en todas las redes. Y por eso uno tiene que ser higiénico en el manejo de las redes. Higiénico en YouTube, higiénico en TikTok, higiénico en Instagram. Cuando hacemos scroll en Instagram, en el stream, mi algoritmo es súper nice, weón. Normal, porque uno se preocupa de mantener higiénica las redes, ¿cachai? Pero tú que vives de esto, ¿es rentable? ¿Se puede? Es que no se trata de eso. No sé, yo soy el peor ejemplo para preguntarle eso, la verdad. Sí, bajando el dólar. Está bajando el dólar, weón. Yo no podría mostrar mi higiene y Twitter en público. Problema igual, weón. Pero son tus redes, ¿cachai?
Onda, yo encuentro que si la gente puede hacer todo lo que quiera en su vida privada, porque eso existe. Se ha pensado públicamente de que la vida privada es pública. Y la verdad es que eso es una misconcepción. Las personas tienen obligaciones legales y éticas que seguir en su día a día. Pero en la privacidad de su hogar, mientras no le hagan daño a nadie, no debería ser tema de nadie lo que pasa en la privacidad de alguien, si es que esa persona no está poniendo en riesgo a nadie. Ahora, cuando tú eres una persona que saca su privacidad en público y se muestra más allá de lo que es, las consecuencias que tiene ese acto, por lo general, hay que entenderlas en su propia dimensión, man. Y es complicadísimo, ¿cachai? Es súper complicado. Porque en una sociedad ideal esas cosas las personas deberían ser libres de hacer lo que quieran y toda la wea. Yo me quedo con la perspectiva legal. Y la verdad es que las personas tienen derecho a tener la privacidad que quieran. Pueden tener su privacidad. Las personas tienen que ver cuándo es la extensión de la privacidad. Y ver qué tanto quieren dejar para sí mismos, qué tanto quieren compartir. Acabo de ver la propaganda a favor. Sin más decía, Boric vota en contra, Chile vota a favor. Igual en TikTok se pueden poner el algoritmo de fábrica que no te salgan tantos posts. A mí no me sale ninguno, weón. Me salen... De hecho, me preocupa que me salen otro tipo de meme. El otro día me salió un meme como de Bob Esponja y un caballo. Muy extraño. Como memes de esquizofrenia. Pero son chistosos igual. Yo lo encuentro que ese humor, para mí, es como el humor... El humor dank. El humor como de Facebook, weón. Es chistoso, weón. Me da risa. Pero no sé, o sea... No sé, a mí TikTok me salen siempre cosas muy chistosas. La verdad que sí. Yo voy a probar el tiro, mira. Los en vivos que me salen son bizarros, sí. Lo stream. Qué chucha. I don't know what the fuck. Ay, le van a hacer sonar la espalda. Oh, conchetumare. Oh, le hicieron sonar la espalda, weón. Oh, oh. Una torta. Publicidades de jueguito. Publicidades de jueguito. ¡Ey! Mira, consejos de Alan Moore de escritura. No sé qué es. Partidos de Kellogg's. La guaguita Yoda. Publicidad. Sentencia a favor. ¿Qué dice? De sentencia a jugar 10 minutos de Valorant. Pupín. Pupín. Te enseño a hacer vasitos de chocolate. Ah, el stream. Clip de stream. Mira qué lindo. Ah. Publicidad. Pull the strings. Pull the strings. Mira el boy. Qué lindo el boy. Cuando estoy solo en casa ya puedo externalizar mi color y mi delirio. A mí lo que me sale es un meme de suprimir las emociones. Creo que eso es gracioso igual. ¡Uy! ¡Oh, el chipi chipi yapa yapa dubi dubi daba daba! Oye, me salió el chipi chipi yapa yapa dubi dubi yapa yapa. Me da risa que los gringos se hayan pegado con esa canción y es chilena, güey. Los gringos no tienen ni idea de dónde sale esa canción. Entonces, chipi chipi yapa yapa dubi dubi daba daba. Salió una canción de los prisioneros. Bueno, ahí hicieron un cover ahí. Del chipi chipi yapa yapa, pero de los prisioneros. Está muy bueno, mira. No sé si está acá. Los prisio. Chipi. Chipi, chipi. No sale acá. Puta, ya no encuentro nada. Calma. Hay una canción que hicieron de cover de los prisioneros. Con el chipi chipi. Está muy bueno. Acá está.
No agarra el micrófono, puta la wea. No sé por qué no agarra, pero bueno. Ah, bueno, igual, weón. Nicocre, muchas gracias por los 17 meses. Muchísimas gracias. Jan, muchas gracias por los 9 meses. Muchísimas gracias. El Espinaca, muchas gracias por los 7 meses. Hola, profe, hace tiempo que no lo había podido coincidir con usted. ¿Cómo está? Muy bien, la verdad. Camilula Pin, muchas gracias por los 5 meses. Hola, profe, chipi chipi, chapa chapa, dupi dupi, dábala, mágico bidu. Weón, bueno, qué buena canción. Es que se me pegó muchísimo. Profe, ¿puedo carretear de sábado para domingo? En estricto rigor, sí. O sea, en estricto rigor, sí. Pero hay ley seca igual. Hay ley seca. Onda, creo que pueden funcionar los locales y cosas así, pero no se puede vender alcohol desde el día anterior hasta la mañana siguiente de la elección. Más o menos esa es la extensión. De la noche del sábado hasta la mañana del lunes no se puede vender alcohol en ningún lado. Es ley seca en las elecciones. Loyal el Nacho, muchas gracias por los 14 meses. Profe, la ley seca el domingo a las 8 a.m. Yo tengo entendido que es ley antes. Es antes. Ley seca empieza el día antes, po. Ley seca sábado. ¿Viste? Comienza el sábado 16, po. La prohibición de venta de alcohol. Entre las 5 horas de la mañana y 2 horas después del cierre de la prolongación, los establecimientos comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas para su consumo dentro del local a la recepción de los hoteles. Chipi chipi, yapa, yapa. La prohibición de venta de alcohol desde las 5 horas de la mañana. Creo que sí se puede, weón. ¿Por qué pensaba que no? ¿Cuándo empezaba antes la ley seca? Eso se cambió. Chipi chipi, yapa, yapa. Dubi, dubi, wapapa. Muchas gracias por, Jano, por los 8 meses, te lo agradezco. Muchísimas gracias. Sin embargo, existen versiones que apuntan a la prohibición de vender bebida alcohólica desde el día anterior. En T13 te contamos qué dice la ley al respecto. La ley 18.700, artículo 116, dice: el día de una elección o plebiscito, hasta 2 horas después del cierre de la votación, no podrán realizarse espectáculos, eventos deportivos, artísticos, culturales, carácter masivo, cuando la fuerza encargada del orden público estime que podrán afectar la moral del desarrollo. En tanto, el día de la elección al plebiscito, entre las 5 horas de la mañana y 2 horas después del cierre de la votación, los establecimientos comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas para el consumo fuera de él. Eso es todo solo de él. De lo anterior se desprende que la ley seca comenzará a regir desde las 5 horas, 5 de la mañana del 17 de diciembre, el sábado, hasta horas después del término del proceso, quedando prohibida la venta. Oye, porque claro, acá en la misma noticia dice que había gente que creía que era el día anterior. Yo tenía entendido que era el día anterior. Mira tú, desde las 5 de la mañana hasta 2 horas después del cierre de la votación. Carnet y lápiz. De hecho, a veces ni siquiera lápiz. ¿Qué tienes que llevar el día de la votación? Carnet, por supuesto. Hay ley seca, sí, pues, hay ley seca. Pero desde las 5 de la mañana del día domingo hasta 2 horas después del cierre local de votación. No sé por qué tenía entendido yo que era 2 horas después. 5 a.m. del domingo, claro, 5 a.m. del domingo. Lápiz azul, ojalá, gente. Lápiz azul. Pronostican 37 grados en Valparaíso. ¿Cómo va a estar el clima? Clima Santiago domingo. Ha hecho calor, weón. Ha hecho mucho calor. Para el domingo se pronostican 24 grados en Santiago. Agradable. Agradable, la verdad, va a estar Santiago. Agradable. ¿Habla bien o mal de nosotros tener ley seca en las votaciones? Habla bien igual. Es importante mantener la cordura igual. Está bien, está bien. Lo encuentro bien. ¿Con el carnet vencido, vale? Sí. Según tengo entendido, sí. No se puede... O sea, cualquier disputa que haya la resuelve el jefe local electoral. Entonces, sí, puedes ir a votar con el carnet vencido. Y eso lo habíamos visto. Se puede votar con el carnet vencido. Puedo votar con mi carnet vencido. La restricción es COVID-19, eso es la identidad, carnet vencido, pero aplicará esta medida provisional. Para recordar, bla.
debido a las restricciones, las cédulas de identidad, se extendió la vigencia. Laxo máximo, a pesar de eso, el CERVEL anunció el abril pasado que aceptarán las cédulas de identidad de pasaportes vencidos a contar del 1 de enero. Como... ¡Ah, mira, mira! Se puede votar con el pasaporte o carné vencido a contar del 1 de enero de 2020. O sea, todos los pasaportes y carné de identidad que hayan vencido después de 1 de enero de 2020 sirven para votar. Sirven para votar. Si están vencidos desde el 1 de enero de 2020 en adelante, se puede votar con eso. ¿Eso no será solo para la pandemia? No. No, porque dice acá próximo plebiscito el 17 de diciembre. Es ahora. Esta noticia es del 12 de diciembre de 2023. Ojo, esta noticia es del 12 de diciembre de 2023. Y todavía sirve los carnés y pasaportes que se encuentran vencidos desde el 1 de enero de 2022. Todavía. Para votar el 17 de diciembre. Eso sí, aclararon que la medida aplica solo para los documentos de identidad mencionados y ningún otro documento. No sirve el certificado de cédula de identidad en trámite ni la licencia de conducir. Entonces, si usted no se puede votar con ningún otro documento de identidad, incluso si es la licencia de conducir. Pero, si tu carnet venció del 1 de enero de 2020 en adelante, sirve para votar aunque esté vencido. ¿Ok? Aunque esté vencido. Ahí está, extensión de la vigencia de cédula de identidad de pasaporte para identificar electores. Se aceptarán células, identidad o pasaporte vencido a contar del 1 de enero de 2020. ¡Cállate! ¿Qué opina del artículo sobre las contribuciones? Creo que abre un debate interesante, que es que las personas no tengan que pagar contribuciones acerca de su primera vivienda. Creo que es una medida interesante. Es una medida interesante para poder analizar. Pero hay un problema, weón. Y es que tiene que ver con que... La otra vez veía la noticia. Aproximadamente un poco menos del 30% de las municipalidades dependen del Fondo de Apoyo Municipal. Gran parte de las municipalidades se financian con los impuestos territoriales. La forma en la que las municipalidades se financian, los municipios se financian, es a través de las contribuciones. Es decir, el impuesto territorial, que es el impuesto que se aplica al, a los inmuebles, a las casas, a las propiedades, solamente va en favor del municipio. Si tú vives, por ejemplo, en la comuna de Yauyau, va al municipio de Yauyau. Si tú vives en la comuna de Valdivia, va al municipio de Valdivia. No se lo queda al Estado realmente. Entonces es súper peligroso que las municipalidades queden financiadas de un momento a otro. Creo que es una medida para analizar también cómo se financian las municipalidades, pero parte de la autonomía de las municipalidades viene precisamente de eso. Y gran parte de los problemas, porque por ejemplo Valparaíso por mucho tiempo tuvo el problema de que el avalúo fiscal de las casas era tan bajo que la gente no pagaba contribuciones porque estaban exentos. Pero bueno, cosas igual... Habría un debate interesante igual. Pero también abre el debate acerca de cómo se financian los municipios, por ejemplo. Que también es importante, o sea, no se pueden desfinanciar los municipios. No se pueden desfinanciar. ¿Por qué no sacan impuestos de los mismos productos que uno compra y va para las muni? Mira, es una alternativa como descentralizar el IVA, por ejemplo. Podría ser, no es tan loco, no es tan demente. Pensar en que las personas que compren en los lugares, etcétera, los impuestos por los productos que se vendan, vaya a las municipalidades. Pero eso significaría también que la recaudación de impuestos del Estado sea mucho menor, porque en general el IVA es una de las formas en la cual el Estado recauda impuestos. Entonces, claro, es como quitarle al Estado para entregarle a las muni. Es complejo, ¿cachai? Pero abre un debate interesante igual. Sobre todo porque el efecto de no pagar una contribución significa, en muchos casos, la expropiación del inmueble a favor del Estado. Un abrazo, Ville. Pero eso era para los cerros en Valparaíso, toda la ciudad. No. Los impuestos son específicamente a las propiedades. El impuesto territorial se establece en favor de las propiedades. Y lo que pasaba en Valparaíso era que había muchísimos lugares con poco avalúo. Tanto en los cerros como acá. Incluso hay muchos lugares que no tenían avalúo en general. Por ejemplo, las construcciones de los cerros. Es un problema igual, la municipalidad de Valparaíso. Hay manera en que los municipios han encontrado otras formas de financiarse. Por ejemplo, a través de negocios que hacen las corporaciones municipales, subsidios que entrega el Estado, el Fondo de Apoyo Municipal, que también es una medida que apoya a las municipalidades con poco ingreso, multas, por supuesto las multas.
Hay varias maneras, pero lo principal, según tengo entendido, y aquí alguien me podría rebatir con un buen, con una buena estadística, el mayor financiamiento que tienen las municipalidades es a través de los impuestos territoriales, que son en su gran mayoría las propiedades que se encuentran dentro de la comuna. ¿Pero por qué se pagan contribuciones? Por lo general, y aquí me pilláis, pero es muy antigua la norma. Pero las contribuciones, te podría investigar aquello, me pillaste la verdad. Te querría dar una razón de peso, pero no te voy a chantear. La primera tiene que ver con un tema de que no sé hace cuánto que se pagan contribuciones, y la verdad es que una manera de cobrar impuestos, simplemente para financiar a una municipalidad. Y lo segundo es que las normas tributarias en general, y esto voy a citar a un profesor de Derecho Tributario, que es un profesor que se llama Francisco Safi, él habla acerca de que las normas tributarias en general no son o no están impregnadas en general de un criterio como de justicia o redistribución de la riqueza o cosas así. Cuando se piensa en reforma tributaria se piensa en números en general. Entonces, cuando se habla de los tributos se ve la manera en la que mejor se pueden recaudar los impuestos, por ejemplo. Entonces, si tú me preguntáis por qué, es difícil la pregunta, porque yo te diría porque sí. Porque sí, ¿por qué? Porque alguien lo decidió así. Porque alguien lo decidió así. Y cuando pasa el tiempo te das cuenta que ese impuesto se gasta en razón de la comuna, en razón aquel, pero los impuestos tributarios en general son porque sí, porque es plata. Porque así se recauda impuestos, porque así se financia el Estado. Todos contribuyen al bien social, al bienestar social. Pero es complejo, porque, por ejemplo, el otro día teníamos una discusión. Si yo te pregunto, ¿la calle de quién es? Y esa es la pregunta, ¿de quién es la calle? Es una pregunta interesante, pues, bueno. ¿De quién es la calle? Mía. De los vivos. De los autos. Es pública. Alguien me diría, es pública. Alguien diría que es nuestra. Alguien diría que es del pueblo. Alguien diría que es del Estado. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien destruye un bien público en general? ¿Quiénes son los afectados? Las personas en general. Creo que hay un problema en donde hemos perdido el sentido de apropiación del bien público. ¿Cachai? Porque si todas las personas son dueñas en su conjunto, o sea, todos los chilenos y chilenas son dueños de los bienes nacionales de su público. Y digo dueño porque la verdad es que la palabra propiedad me queda muy corta con los bienes públicos. El hecho de tener apropiación, o sea, que usemos la palabra de apropiar como en un sentido de propiedad pública o privada, ha hecho que las personas en general se desentiendan mucho acerca de lo que representa un bien colectivo, ¿cachai? Porque es una palabra muy manoseada en general y porque la gente no considera que los espacios de barrio, por ejemplo, sean propios. Porque no sé, y yo creo que es un tema cultural que tiene que ver con que las personas no... Y aquí diste como una palabra específica que tiene que las personas no habitan los espacios comunes. No es solamente necesario que llegue una constitución que diga que los bienes son de nacionales de uso público, como las aguas del mar, los ríos, los lagos, las playas, las plazas, las calles, todo lo que tenga que ver con eso. No es suficiente eso. Yo creo que también es un tema que dice acá, que lo dice muy lindo, que es habitar. Los espacios públicos no están diseñados para ser habitados por la gente del lugar. Están hechos para ser usados. Y el uso es algo muy propio de la propiedad privada. Es algo muy propio de usar algo. Creo yo que hay pocas instancias que las personas se sienten dueñas de su espacio, ¿cachai? Y en eso creo que también va en la reflexión de cómo volvemos los espacios públicos habitables para las personas. Yo creo que una de las medidas más interesantes que se ha intentado para que las personas recuperen los espacios públicos es, por ejemplo, limitar el tráfico de vehículos en lugares de alta congestión. Se han hecho estudios de que la vida de barrio aumenta cuando menos autos pasan por la vía. Entonces, yo lo que haría para que las personas entendieran que los espacios son públicos sería que, por ejemplo, hagáis experimentos de cerrar ciertas calles y que le permitáis a la gente hacerse con los espacios.
y que la gente empiece a pintar los espacios, que empiece a cultivar cosas fuera de su hogar, es decir, que empiece a hacer bien público, que empiece a participar de mantener el bien público, porque nosotros como chilenos y chilenas, al chileno le gusta lo público, pero no le gusta hacerse cargo de lo público. De lo público se hace cargo la MUNI, se hace cargo el Estado, pero la verdad es que cualquier persona puede hacer y deshacer un espacio público siempre y cuando no lo destruya. Entonces yo creo que lo que falta es que la gente sienta los espacios, bienes públicos como propios, ¿cachai? Y propio es raro decirlo, pero yo creo que habitar un espacio público, coexistir en un espacio público, es algo fundamental, güey. Fundamental, güey. Los pasajes cerrados en general no son la mejor solución tampoco. Los espacios, yo creo que cuando las vecindades cierran los pasajes, tampoco es tanto porque no los cierran para habitar los espacios públicos. Los cierran por seguridad. Y lo que ocurre con el combate a la delincuencia en general es que cuando hay mucha delincuencia, lo que pierde es el espacio público, porque el espacio público ya no es público. Y cada vez la gente se retrae a su metro cuadrado. Entonces, como las personas ya no pueden apropiarse al espacio público, no pueden hacer lo propio, no pueden habitarlo, lo dejan, ¿cachai? Lo dejan fuera. Pero qué lindo sería que la gente sintiera que es propio igual el espacio, ¿cachai? Creo que es parte de las comunidades, la gente que vive en comunidad igual, pues. Pero está en su derecho de fomentar la seguridad en su barrio, por supuesto, y a veces no queda otra, por supuesto. Pero que no digan que es una medida ideal, porque diferenciemos, o sea, tomar decisiones necesarias y tomar decisiones ideales es algo muy distinto. Por ejemplo, la ley de los perros, la que salió hace poco, la ley de los perros, la que habilita la caza de perros asilvestrados, porque los considera especie exótica invasora. Y ahora se va a hacer la excepción con la ley de Chorito para darle caza a los perros asilvestrados. ¿Qué pasa con eso? Mucha gente dice, bueno, es que es lo necesario. Y otra dice, sí, pero es que no es lo ideal. Y ahí es donde empieza el conflicto, que es como que dicen, bueno, es necesario hacer algo con la sobrepoblación de perros asilvestrados, pero por otro lado la gente dice, es que no es lo ideal, porque lo ideal sería esto u otro. Y ahí es donde empieza el problema, o sea, no confundamos. Que la gente tenga que cerrar sus pasajes para tener mayor seguridad es algo necesario. No es algo que idealmente deba pasar. Ahora, ¿quién debe velar para que las decisiones ideales se tomen? Quienes están a cargo de los bienes públicos, ¿cachai? En el caso de los perros, ¿cuál sería una decisión ideal acompañando una decisión necesaria? Necesario porque ya no se puede ver más, porque hay que evitar que los perros asilvestrados sigan matando especies nativas y sigan empeorando el ecosistema, por un lado, pero por otro, deberíamos asumir idealmente de que como seres humanos nosotros somos los responsables de las especies asilvestradas, sobre todo de los perros. Los seres humanos, y en particular los chilenos y las chilenas que son muy perristas, somos como especie, weón, ni siquiera como chilenos y chilenas, como especie, somos responsables de las cagas que se mandan los perros, porque los perros prosperan en sociedad, y si los perros llegan ahí es porque nosotros prosperamos. Los perros están tan unidos a las personas que ya en un punto tenemos que asumir que como especie tenemos que hacernos cargo de los perros. ¿Y de qué manera nos hacemos cargo? Y ahí es donde viene la labor pública y la decisión ideal. Esterilización, conciencia y cuidado, bienestar animal, eliminar el maltrato contra los animales, ¿cachai? La violencia doméstica, los criaderos ilegales, la cría para casa, para peleas de perros, qué sé yo. Todos los problemas que tengan que ver con eso. Pero esa es la decisión ideal, ¿cachai? Entonces, lo ideal vive en el largo plazo. No podéis tomar decisiones ideales cuando culturalmente no estáis preparados. Entonces, claro, es como, bueno, quiten todos los portones y pónganse todos a sembrar plantas fuera de los pasajes. ¡La cagatea, pues, weón! Si les digo a todas las personas que viven encerradas en sus casas porque no pueden salir, porque los barrios son peligrosos, bueno, les digo, ya, por ley, todos saquen los portones y ahora todo es público. ¡La cagatea, pues, weón! Porque estáis quitando una norma necesaria en pos de una decisión ideal. Y no puede ser así, pues, weón. Las decisiones ideales toman tiempo. Porque son difíciles, pues, culiado. Son difíciles de tomar, pues, weón. Entonces, nada, o sea, por eso digo yo, o sea, lo ideal sería que las personas tuvieran más apego por lo público. Pero ¿qué le vaya a hacer? Si la gente, bueno, la realidad te supera la ficción siempre, bueno. Pero también, por eso mismo, por eso también es necesario tener soluciones a corto plazo, por supuesto. Y por eso también es necesario que alguien esté mirando el big picture, porque si te quedas con la solución a corto plazo, lo que va a pasar es algo peor. Porque, por ejemplo, si no fomentas lo público y habilitas que las personas se encierren en sus casas y sus barrios, ¿qué va a pasar con el espacio público?
El espacio público es un espacio en disputa. Y si hay un sector de la sociedad que se retira al espacio público, créeme que hay otro sector que se lo va a tomar. Eso es lo complejo, güey. Por eso hay que siempre estar mirando como para adelante. Hacer políticas públicas algo muy interesante, güey. Pero yo estoy muy contento en general. O sea, vieron, por ejemplo, hace poco salió un gráfico de Chile en particular. Hay un gráfico en Chile en particular que tiene que ver con que en Chile particularmente es un país que a nivel latinoamericano tenemos las leyes más progresistas a nivel medioambiental. Imagínate, con lo mucho que nos quejamos en general, tiene que ver con que nosotros, igual como país, tenemos muchísimas normas medioambientales bastante modernas. Imagínate, a nivel latinoamericano. Entonces, nada, yo creo que hay que estar contento en ese sentido por nuestro país, ¿cachai? Porque a nivel, no sé si vieron el gráfico, pero hay como gráficos acerca de los lugares del mundo donde hay varias normativas medioambientales, y al menos Chile cumple con varias. No significa que tenemos que contentarnos, pero igual, súper. No tenemos bolsas plásticas, weón. Éramos como del top, weón, si está re bien. O sea, creo que hay que alegrarse por esas cosas. Hay que ser crítico, pero también es que sobarnos un poco el lomo, weón. Naru, muchas gracias por los 19 meses. Otro mes más, como es tradición. Aprovecho de desearle feliz fiestas, profe. Muchas gracias. Felices fiestas a ustedes también. Categorizar a los perros silvestrados. Mira, Xtyle dice: categorizar a los perros silvestrados como especie invasora con tal de activar la ley de caza ya es la decisión que quedó, porque ya no hay otra opción para arreglar la cagada que dejamos. Eso sería solución a corto plazo. Dejamos para más adelante menos perros asilvestrados que podrían ser manejados con otros métodos como control, como reintegración de las crías. Sí, por supuesto. Onda. Y por eso mismo creo que das en el clavo, Xtyle. Creo que das en el clavo. O sea, hay que, para solucionar los problemas de la gente, hay que dejarse con idealismos y hay que tomar medidas necesarias. Porque cuando se toma la de medida necesaria, se frena algo. Se ataca un problema de base, ¿cachai? Pero el problema que hay es que, por ejemplo, ahora pasó que el presidente Boric subió un reel a Instagram, que la verdad que me dio mucho gusto porque hace tiempo que no se veía, que salían destruyendo toneladas y toneladas de armas. ¿Cuántas eran? Como 37.000 armas, pero una cantidad estúpida de armas. Yo nunca había visto en Chile tantas armas juntas, bueno. Salían que las habían recaudado y estaban fundiendo las armas en general. Entonces, entre entrega voluntaria de personas, decomiso, etc. No, no solamente hechizas, también armas de, en general. ¿No lo vieron? Está interesante, weón. Está muy interesante. De hecho, se los puedo mostrar acá. Pero es un decomiso gigante de armas que se hizo. Pero es el más, según la estadística, es el más grande que se ha hecho en los últimos 30 años. Imagínate que en los 90 hubo una campaña de la Iglesia Católica en donde llamaban a las personas a entregar voluntariamente sus armas de fuego. Y tuvo mucho éxito esa campaña. No me acuerdo el nombre que tuvo, pero salió hasta en la tele. Imagínate, en la tele, campaña publicitaria de entregar el arma, por ejemplo, de entregar tu arma. Y aún así, la cantidad de armas que se recaudó con este decomiso fue brígido igual, güey. Creo que esa es una medida necesaria, ¿cachai? Frente a un clamor popular que dice que las personas tienen que armarse para estar seguras. Creo yo que si tú vas a quitar la posibilidad de la autotutela a las personas a través del arma, porque es una cuestión que pasa en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en general las personas no escalan las peleas porque no saben quién puede tener un arma en su poder, lo cual es una realidad completamente distinta a la nuestra, pero tenéis que entregarle soluciones de seguridad, ¿cachai? La única manera en que las personas depongan su necesidad de autotutela es viendo que el aparato público se hace cargo de la seguridad, ¿cachai? 67.000 likes en la web. 25.000 armas, más que 39% más que el año pasado, y la más alta en los últimos 30 años. Un decomiso de armas gigante. Y se van a fundir. Y van a ser columpios. Ah, la wea poética. Van a hacer su. El Boris se va a hacer un trono con varias AK-47 arriba. Como el del Daddy Yankee. ¿Quién se hizo un trono con armas una vez? Señor de la guerra, creo. Pop, muchas gracias por los 10 meses. Como el capítulo de los Simpsons, claro, como el Señor de la Guerra. Como el de Juego de Tronos, pero en vez de espada, su múltiple igual. Es como en GOT, exacto.
Como el trono del Señor de la Guerra, claro, como el trono del Señor de la Guerra. O sea, yo estoy perfectamente consciente de que la única manera en que evitemos que la violencia escale en las calles es que haya combate organizado al crimen organizado. Y lo segundo es que no tratar de sacar de la mesa la autotutela en general como una alternativa a las personas. Creo yo que es una opción que esperemos no sea necesaria de tomar. Fomentar la autotutela de las personas, esperemos que no sea una decisión necesaria que tomar. Yo creo que no es necesario. Todavía podemos tomar decisiones a largo plazo respecto a cómo las personas tutelan su seguridad o su propiedad, por ejemplo. Creo yo, estamos acá. Me pongo a hablar temas de contingencia porque está el plebiscito cerca y porque, bueno, hay que hablar esas cosas que son importantes. Ya no nos queda nada para el plebiscito. Como siempre, estamos cubriendo la actualidad en el canal. Hemos aprendido harto igual. Hemos aprendido muchísimo igual en el canal con las elecciones, con las decisiones políticas. Yo creo que hemos madurado también como sociedad, como generación igual. Hemos madurado caleta en lo que significa en la seriedad que demanda un proceso constituyente, en la posibilidad de tomar las decisiones en conjunto, el tema de la democracia, el voto obligatorio, voto optativo, el tema de las campañas políticas, el tema de la desinformación, el terror. Creo que, no sé, o sea, las personas que consumimos redes sociales en general, creo que estamos mucho más aware de eso. Y me gustaría pensar que también somos personas que escapan un poco del eslogan político y que podemos pensar en soluciones reales. Yo creo que lo principal es que uno puede pensar cómo solucionar realmente un problema. Y por mucho que seamos un país perrista, por mucho que seamos... Bueno, o sea, es cosa de ver lo que pasó en Valdivia cuando supieron que el dueño de un restaurante había mandado a matar a dos perritos callejeros del barrio, ¿cachai? Le fueron a hacer mierda al local. Nadie dice que esa sea la decisión correcta, totalmente no. O sea, nadie debería hacer eso. Pero te habla acerca de lo perrista que es el chileno. La chilena y el chileno son perristas, les gustan los perritos. Hombre polilla, muchas gracias por los 2 meses. Hasta perritos se trajeron de refugiados desde afuera, weón. Los perritos son sagrados en Chile, los gatitos igual. Pero somos especistas, sí, pero weón, ¿qué le vaya a hacer? Culturalmente los perritos despiertan ese sentido. Son perristas, el chileno y chilena es perrista. ¿Vos le pegáis un perro o no? ¿Qué le estáis haciendo, weón? ¿Le gusta perrear? ¿Son gatistas, son católicos o perristas? Uno de los dos. ¿Qué opinas sobre el tema del aborto? ¿Creo que se pierde ese derecho? Musepe me pregunta sobre el tema del aborto y cree que se pierde ese derecho. No, yo no creo que se pierda si se llega a aprobar la propuesta constitucional. No creo que se declare inconstitucional la ley de aborto por el sola aprobación del texto constitucional. Pero sí creo que impide profundizar o avanzar en derechos reproductivos hacia las mujeres. Sí creo que pone mayores frenos constitucionales de los que ya existen actualmente a avanzar en derechos sexuales y reproductivos. Sí le pone un límite. Y creo que ese límite con la nueva propuesta se hace muchísimo más infranqueable que con la propuesta, que con lo que hay ya, que con lo que hay actualmente. Entonces, espero que eso responda a tu pregunta. O sea, si alguien te dice que por solo aprobarse el texto, el aborto va a ser inconstitucional, eso no es cierto. Pero sí te debo decir que si se aprueba, van a haber muchísimas más trancas para poder avanzar en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres versus lo que existe actualmente. Y bueno, también la objeción de conciencia institucional, que es una cosa compleja igual. La objeción de conciencia institucional también es un problema. Yo estoy en contra de la propuesta, pero por un tema medioambiental. ¿Cachai? Por un tema medioambiental. Específicamente no tiene que ver con lo que tiene que ver con los lineamientos para el Estado, independiente que no hayan mecanismos para exigir al Estado que vele por el calentamiento global, etc. Porque onda, no sé, pues, o sea, si un Estado llega y firma un tratado de hidrocarburos en donde vamos a aumentar en 5 veces más la importación de hidrocarburos y en 5 veces más la importación de maquinaria que funcione con hidrocarburos, e imagínate que tenemos un texto que dice que el Estado tiene que velar por el cambio climático, ok. El Estado está infringiendo la Constitución y las leyes. Podría significar una acusación constitucional, entre comillas. Pero la gente, el popular de la gente, los ciudadanos de la República,
tienen mecanismos constitucionales para recurrir a tribunales para impedir que esa ley se haga o para impedir que se tomen esas decisiones en perjuicio del medio ambiente de Chile? No. No existe, po. Esteban Reyes Mau 50. Yo ya asumí que vamos a tener nueva constitución y que después de una vuelta muy larga, la que tendremos será mucho más conservadora que la que pensábamos tener el 2019. No sé, yo tengo fe igual de que nos vamos a volver al status quo. Y creo que si volvemos al status quo, el narrador chileno, la persona que está encargada de la narrativa chilena, va a tener un gran arco argumental. Porque nos habría dado una gran lección de representatividad, la verdad, de representatividad. Porque finalmente volveríamos al status quo, a nulo mufa. Pero volveríamos al status quo. Volveríamos al status quo. Volveríamos al status quo, weón. Volveríamos a la misma weá. Volveríamos a la misma weá. Y se acabarían los eventos canónicos y volvemos a la vida normal, ¿cachai? Al rico status quo. Y ya está, ¿cachai? Y aprendimos. Yo aprendí bastante, por supuesto. Pero bueno, usted puede votar lo que quiera. Yo la verdad es que voto por un tema medioambiental, weón. Yo lo voto por un tema medioambiental. Y el medio ambiente es una de las cosas que a mí más me mueve en lo que yo estoy haciendo actualmente. Tengo un trabajo de muchísimos años ya con organizaciones medioambientales, con Greenpeace, con Chile Protegido, con Chile Silvestre. He conocido muchísima gente del mundo medioambiental. He tenido ganas de dedicarme al contenido medioambiental como de lleno. Don Sugar Free 50. Yo veo dos opciones, contra y se piensa con calma o sale y viene estallido la amenaza fantasma. Es que es peligroso cuando la gente piensa en estallido, güey, así, o sea, claramente el apoyo popular ya no está. O sea, ya no está el apoyo popular y eso es lamentable. Y se fue el espíritu revolucionario, se lo farrearon los líderes políticos, se lo farrearon los representantes, se los farrearon todos y no los culpo, porque debe haber sido una responsabilidad muy grande. Y también creo yo que es difícil tener mesura habiendo sido electo, por ejemplo, por tu representante y ver que eres aplastado por una fuerza política avasallante que piensa que tiene la mayoría. Y ahora lo estamos viviendo de manera antes de la izquierda y ahora de la derecha. Y es como todos creen que tienen acá como el apoyo popular. Y es una weá tan temperamental que el apoyo popular lo pierde un día para otro. Creo que la lección es esa, ¿cachai? Que la gente es temperamental para votar. Y creo yo que hay que tomarse las cosas con cabeza mucho más fría. Pero qué difícil debe ser legislar o pensar en un proyecto constitucional estando atrapado en esa inercia refundacional o revanchista. Terrible, weón. Don Sugar Free 50. No lo veo un estallido instantánea, sino una década más donde ya la gente se chatee de nuevo a ese nivel. Sí, yo creo que vamos a vivir tranquilos, pero yo creo que también somos una sociedad mucho más consciente el día de hoy. No hemos visto fortalecido igual como sociedad en el tema de la desinformación, de las fake news, o sea, temas que tú puedes ver en la mesa hace 3 años. Hoy en día son otra cosa. Y si hay gente que sigue pegada en el mismo discurso político de siempre, son gente que no aprendió nomás, pues. Son gente que no va a cambiar su manera de pensar. Pero no son la mayoría. Yo creo que la gente en Chile es súper mesurada. Mi pueblo chileno es muy mesurado. La gente de Chile... El chileno hueveado. Yo les dije ya, si el chileno o la chilena pudiera pagar 2 psicólogos, los pagaría. Para preguntarle a uno que dijo el otro si el otro lo que dijo es verdad. Para preguntarle si lo que dijo el psicólogo uno... es verdad, al psicólogo 2, culiao. Si así de hueviar la gente en Chile, weón, la letra chica, somos desconfiados, weón. Si somos hueviados, weón. Somos hueviados, chilenos hueviados. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Y está bien, po. pero, profe, la propuesta constitucional es más actual en medio ambiente que la actual, ¿no? El artículo 10 es el deber del Estado de protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, bla. Sí. O sea, mira, yo desde el punto de vista en que hay un tema que yo como persona del mundo del derecho, como el abogado, como la persona que tiene que ver o que tiene que velar porque las leyes se cumplen en este país. Hay una cosa que
es base en la protección de cualquier sistema desde el punto de vista legal. Y es que siempre tienen que existir mecanismos, weón. Mecanismos de interponer acciones, mecanismos de poder deducir acciones constitucionales o de cualquier tipo. O sea, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. El problema de todo lo que pusieron en la Constitución desde el punto de vista medioambiental es que si bien se reconoce el cambio climático, se reconocen varias cosas que son polémicas o que son novedosas a nivel mundial, ¿cachai? No hay manera en que si un Estado infracciona su deber constitucional de hacerlo, más allá de una acusación constitucional, no hay manera en que las personas puedan organizarse y velar para que el medio ambiente se proteja, por ejemplo, a través de acciones constitucionales. Y los frenos que le pusieron al recurso de protección en materia medioambiental son mayores a los que tiene el recurso de protección de materia ambiental 19 número 8 actualmente en la Constitución. Porque solo se puede interponer, y eso es súper importante, solo se puede interponer cuando es en contra de un privado o de un particular. Y solo cuando afecta el derecho a vivir un medio ambiente sano y libre de contaminación de una persona en particular. Entonces son tantas condiciones porque la verdad es que no crea organismos descentralizados y con patrimonio propio. No crea nuevos organismos de defensa del medio ambiente. Por ejemplo, la defensa jurídica del medio ambiente. Y mira, más allá todavía, analízalo desde el punto de vista práctico. Samin, muchas gracias por los 27 meses. Hola, profe, creo que voy a poner una mesura aquí en un nuevo gatito. Muchas gracias, mi rey. Muffer Pingüin, muchas gracias por los 12 meses. Hola, profe, por fin soy un el pudo albino. Let's go, Muffer. Por ejemplo, hoy en día hay un problema muy grave jurídicamente hablando. Y aquí déjenme colocar en ejemplo porque yo sé que hay mucha gente que tiene su opinión respecto a este tema. Don Sugar Free 50. Profe, perdón por la interrupción. Yo tengo dos psicólogos, jaja, bueno, mandé sendo arco. Sacamos a mi ex padrastro del departamento por intentar pegarle a mi hermano y salió a la luz cualquier wea y como yo arriendo con mi mamá legalmente y mentalmente somos todos felices. No eran 20. No eran 20 lucas, eran 20 años. Vamos arriba. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo que es bien particular. Hoy en día existe un problema con la ley de humedales urbanos. La famosa ley de humedales urbanos. Un gran logro que se logró desde el punto de vista del ambientalismo para proteger los humedales de carácter urbano. Porque ya existía una ley de humedales que consideraba, como de manera accesoria, los humedales rurales, por así decirlo. Los rurales del campo, los rurales que están fuera de la zona urbana. Entonces tuvo que salir una ley que protegiera los humedales urbanos. Para ser declarado humedal urbano hay un procedimiento, el cual tiene que seguirse a través de los organismos públicos determinados, pero que termina con que se declara la existencia de un humedal urbano. Ok, todo bien hasta ahí. ¿Quién es el destinatario para velar por la protección de ese humedal urbano? Los municipios, porque son quienes viven en las urbes, quienes son los que administran los bienes públicos de la comuna. ¿Qué está pasando? Hoy en día han habido más o menos como 14 revocaciones de declaración de humedal urbano debido a que los estudios de impacto ambiental o, por ejemplo, los estudios respecto a la delimitación o cualquier error formal o de fondo que tenga la declaración están siendo impugnados por inmobiliarias para construir sobre humedales urbanos porque los terrenos son caros y, por tanto, las inmobiliarias y los empresarios han decidido litigar para invalidar las declaraciones de humedales urbanos. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Quién es el destinatario para evitar que esa declaración se deshaga, cachai? Porque es un problema. ¿Quién es el destinatario de que eso no pase? Se supone que los municipios. Pero cuando tú vas a los municipios y les preguntas, ¿por qué, señor municipio, usted no evitó que no se declarara o que se quitara la declaración de humedal urbano a este humedal? El municipio te va a decir varias razones. Una, lo intentamos y perdimos. Dos, no tenemos abogados medioambientalistas en la materia. Tres, no hay plata. Cuatro, no sabemos, no teníamos idea y nunca nos enteramos. Entonces hay un gran... Y lo peor, que puede haber otra cosa detrás. Entonces, si se aprueba el nuevo texto constitucional, esta situación que yo te estoy explicando acá, ¿cambia? ¿Hay una solución al problema de una ley que ya está declarada por la República? No hay ningún cambio respecto al nuevo contexto constitucional de una realidad que ya está pasando en el país. ¿Por qué?
porque no hay recursos nuevos que se destinen a la defensa del medio ambiente, porque la defensa del medio ambiente requiere plata y es cara. Segundo, no hay armas para que las personas puedan interponer recursos medioambientales, porque vivir en un medio ambiente libre y sano y libre de contaminación no incluye la protección de un humedal urbano, por ejemplo. Entonces, si tú a una comunidad que vive alrededor del humedal le quitas el humedal, con el nuevo texto constitucional y con el actual, no puedes hacer absolutamente nada, porque no hay herramientas ni constitucionales ni legales para evitar eso. Entonces, cuestiones súper tangibles. Por ejemplo, otra cuestión. Si se aprueba un proyecto inmobiliario al lado de un parque nacional, o un proyecto minero al lado de un parque nacional, no se puede, por vía de recurso de protección, evitar que eso se produzca. La única manera es atacar en un tribunal ambiental la declaración de impacto ambiental. Eso es un problema, porque ¿qué dice la ley? La ley dice que la Constitución garantiza a todas las personas el vivir en un medio ambiente libre, sano, en un medio ambiente sano y libre de contaminación. ¿Cuál es el problema de esta afirmación? Es que si no vive una persona en donde la contaminación del nuevo proyecto minero, o la contaminación que produzca la destrucción que produzca el nuevo proyecto inmobiliario, si no es una persona la afectada, no se puede reclamar, porque no hay ningún afectado por esta declaración. Y creo que en el 2023, estando en un momento en que ya estamos más conscientes acerca del medio ambiente, creo que deberíamos pensar en que las personas pueden interponer recursos en favor de las áreas verdes que las circundan, ¿cachai? En favor de las especies que se encuentran circundando. Un pudú tiene exactamente la misma protección ambiental con esta constitución y con la siguiente, si es que se aprueba. Tiene la misma protección. No puedes velar por la protección de la especie y cada vez más alejas a las personas de la protección del medio ambiente. Y delegas en juicios que nadie publicita, que nadie ve, y un montón de organizaciones que luchan por ser vistas por el algoritmo de redes sociales, la lucha del medio ambiente. Y es un problema, weón. Y claro, tienen que andar pidiendo leyes para exterminar perros asilvestrados y todo, porque la cuestión es insostenible. Y eso, de nuevo, espacio público. Las personas son dueñas de su humedal urbano en conjunto, pero llega una inmobiliaria, te revoca y te planta un nuevo edificio o un hotel o lo que sea arriba del humedal, como lo que pasó en las dunas de Concón. Entonces, claro, tú me decís, bueno, es que esta constitución tiene mucho más acerca del medio ambiente, sí, pero no incluye ningún mecanismo nuevo para la protección del medio ambiente, pues bueno. Es un problema porque no hay mecanismos nuevos. Y de hecho, hay mecanismos que ya existen en la actual, como el recurso de protección medioambiental, pero que están mucho más restringidos porque le pusieron muchas más condiciones que antes. Entonces, la solución a esto es que haya realmente una normativa que permita a las personas accionar en conjunto en favor de bienes naturales, pues bueno. O sea, imagínate, la mayor protección al medio ambiente que se ha realizado en los últimos 20 años, incluso más, fueron 3. Este gobierno, que ha declarado un montón de parques nacionales y reservas nacionales, el segundo, Sebastián Piñera, y acá es donde las dicotomías de las figuras políticas y los discursos de loganes políticos se quedan cortos. Sebastián Piñera, quien donó aproximadamente un cuarto de la isla de Chiloé para hacer el Parque Tantauco, que es un parque maravilloso, que tiene un complejo de hoteles, creo que afuera, pero bueno, como el 90% del parque está destinado a la conservación de la biodiversidad y todo. Y tercero, Douglas Tompkins, que es la persona que donó el Pumalín y varios sectores de parque y tienen como el tema de la fundación Rewilding y todo. Entonces, claro, ahí es donde la defensa del medio ambiente es como, bueno, me importa un pico el eslogan político, pero no puede ser que la voluntad política se haya mostrado recién esta última, el 2023, y que una de las mayores protecciones o las mayores donaciones de tierra a bienes públicos haya sido por partes de privados, pues, bueno. Bueno, cerca del Lago Ranco está el Parque Futangue, que es un parque privado, y tienen una reserva de ranitas de Darwin. Hay muchísimos lugares donde se hace conservación, pero es por la buena voluntad de unos privados, donde llega una persona que por benefacción asume que esta área verde es de interés público, que es necesaria para la conservación, que toma conciencia y lo hace, ¿cachai? Entonces, el eslogan político se queda corto, porque es como que dice, pero son privados y hacen la hueá, pero sí, pero hacen conservación igual. Entonces, nada, o sea, creo que si las personas también estuvieran más involucradas, como nosotros, las personas, pudieran accionar, ¿cachai?
Por ejemplo, deducir un recurso de protección para que se aumente la cantidad de áreas verdes en ciertas comunas, ¿cachai? Recursos de protección para que se evite que se sigan construyendo más y más casas o edificios en lugares donde ya está sobresaturado, que empeoran la calidad de vida de las personas. No sé, o sea, creo que no es locura pensar que las personas se puedan organizar como para defenderse jurídicamente frente a algo que puede dañar el ecosistema, y el ecosistema en sentido amplio, como donde viven las personas, güey. No sé qué opinan ustedes, pero ese es mi argumento de por qué creo la propuesta actual no es algo que haya que sirva realmente en la defensa del medio ambiente. Sí, es muy bonito. Y eventualmente un presidente, que les digo que hipotéticamente, por ejemplo, si se aprobara este texto constitucional, si un presidente hiciera una declaración en la cual dijera, por ejemplo, que va a aumentar 5 veces más la exportación de hidrocarburos, es decir, de combustible, gasolina, y 5 veces más la exportación, o sea, la importación de maquinaria que funciona con hidrocarburos, eventualmente podrían acusarlo constitucionalmente por la infracción a la constitución y las leyes, por su deber de velar por el cambio climático. Pero si te digo la verdad, yo dudo que se apruebe una acusación constitucional por daño climático, porque si no se aprobó por cosas como el estallido social, finalmente las acusaciones políticas son una negociación. Y no creo que podamos dejar en manos de políticos la defensa del medio ambiente. Las personas tienen que ser quienes, a través de herramientas jurídicas viables, puedan interponer acciones para defender no solamente su propio ecosistema, sino también ecosistemas vecinos. Y que tengamos un interés por la biodiversidad y el medio ambiente donde se hagan parte la gente, ¿cachai? Por eso es importante las labores que hacen las organizaciones, donde, por ejemplo, Greenpeace, con la cuestión de Dominga, lograron como 48.000 solicitudes para poder detener la declaración de impacto ambiental. Y eso retrasó no sé cuántas semanas el proyecto, porque por cada declaración, por cada protesta, por cada observación que presentaba cada una de las personas, se demoraban 10 minutos. Entonces tú multiplicas 48.000 por 10 minutos y te da una cantidad de horas, que era lo que la gente consiguió simplemente por abaratar el organismo burocrático con un montón de solicitudes. Pero eso es producto de la creatividad de abogados que hacen labores increíbles para poder lograr defensa medioambiental. Pero eso debería ser algún mecanismo idóneo, donde en un tribunal como la gente podáis discutir con un grupo de jueces acerca de la importancia de la conservación y la biodiversidad de la especie en un contexto de crisis climática mundial. Porque son cosas que tienen que quedar en una sentencia y no en técnicas burocráticas de ese estilo. Entonces, por eso, o sea, mientras no hayan mecanismos jurídicos donde la gente logre defensa medioambiental, no se va a lograr nada. Y la verdad, esa es mi perspectiva en este tema. O sea, y soy medio inamovible en esto, la verdad. Para mí, un proyecto de constitución ideal sería un proyecto que de verdad entrega a las personas la posibilidad de accionar medioambientalmente. Y por último, se dé la opción de que se vea en tribunales, en una sala, como se debe, el daño medioambiental. Y que sea la Corte Suprema quien decida. La Corte de Apelaciones o quien sea. O sea, está. Eso es lo que yo digo, su señoría. Eso es lo que yo digo. No hay mecanismo para la defensa medioambiental. Fashy Boys, muchas gracias por los 13 meses. Muchísimas gracias por el Prime, te lo agradezco. Muchísimas gracias. Hola, profe. Ahora empezarán a realizar los proyectos de líneas de base pública con todas las regiones del país que tienen por objetivo levantar información medioambiental con el fin de que haya una base en comparación de las EIA y las empresas. Eso es muy interesante. Probablemente te han preguntado lo mismo, pero ¿crees que gane la favor o en contra? No sé. Anulo Mufa. La verdad es que preferiría volver al status quo y chao, la verdad. Pero bueno, es cosa de... No soy quien controla. La democracia tomará su rubro y todos deberemos rendirle tributo una vez más a que la gente de Chile se ha expresado en las urnas. Y sería la segunda elección de voto obligatorio, ojo. Sería la segunda, que va a ser muy interesante, por lo menos. Va a ser muy interesante esta elección como segunda elección de voto obligatorio. Muy interesante. ¡Ay, pero lo... Yo sabía que me iba a traer problemas esto, gente. ¡Ah, Drana, muchas gracias por los 9 meses! Hola, hola, profesorcito. Está mi... ¿Quién lo molesta? Saludos, profesor. Drana, muchas gracias por los 9 meses, te lo agradezco. Profe, ¿usted resuelve? Yo resuelvo. Yo resuelvo. Usted me pide y yo resuelvo. Hay un meme que me dijeron hoy día eso de resolver. Qué risa, güey. Profe, me saltó una duda. En caso de que se rechaza, ¿qué pasa?
Ando en otra y la verdad no he pescado mucho la constitución segunda temporada. Si se rechaza el texto actualmente, no pasa nada. Supuestamente hay un compromiso transversal de no presentar una nueva solicitud de nueva constitución. Y en particular, esa solicitud de plebiscito debería hacerle al presidente. Y el presidente ya se comprometió a que si este proceso fracasa, no hay otro proceso. Al menos en lo que dure su mandato. Si la gente elige a otro presidente que no es parte de eso, y ese presidente quiere levantar una nueva constitución, será el país de ese momento quien quiera hacer esa hueá, ¿cachai? Yo creo que va a cumplir. Yo creo que va a cumplir, la verdad. No creo que se arriesgue a otra hueá. O sea, yo creo que hay tantos problemas hoy en Chile que estar preocupados de nuevo de un proceso constituyente es extender el chicle, ¿no? Extender el chicle, la verdad. Ya sería una quinta parte y no, o sea... O sea, no quinta, cuarta, tercera. Pero cuento como cuarta la de los expertos igual. Mejor propongamos al Roberto. Snarlet, te voy a mandar a Guantánamo. Te lo prometo. Te voy a mandar a Guantánamo. Aunque sea lo último que haga en mi defensa jurídica. Te vas a ganar un recurso ante la Corte Interamericana para que pagues con tus delitos. De verdad. Pero el final es algo que prometió. Sí, es algo que prometió. Y si no cumple, todos se los vamos a refregar. Yo voy a ser el primero en levantar la voz si llega a pasar. Obvio, pues. Obvio. Si lo, porque la verdad es que no he tenido razones para desconfiar, la verdad. Pero si llegara a pasar, obvio que como ciudadano voy a cobrar la promesa. ¡Qué promesa, bro! ¡Ah! Baguera Cálico, muchas gracias por los 24 meses de la profe. Hace mucho que no lo pillo en directo. ¿Cómo está Baguera Cálico? ¿Cómo se encuentra? No creo que quede en nada. No creo que quede en nada. Todos aprendimos igual, ¿o no? ¿Aprendimos algo o no aprendimos algo? Creo que eso va a ser una buena reflexión para el día domingo. O sea, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Yo maduré muchísimo políticamente hablando. Yo maduré, creo que también académicamente hablando. Estudié muchísimo desde que se planteó la idea de una nueva constitución en el 2020. Yo entré en una vorágine, weón, de estudio constitucional profundo. Hice dos diplomados, weón. Dos diplomados en derecho constitucional, weón. Me leí un montón de noticias, un montón de propuestas. Hablé con un montón de expertos, weón. Hice un montón de weas. Y ahora, claro, con todo ese conocimiento en mano, te digo, no siento que haya sido para nada. Pero sí te digo que si pasa el día de mañana, en 20, 30 años más, bueno, voy a estar preparado. Quizás mejor preparado que ahora, weón. Aprendí que no hay que creerle al primer pelado que hable. Anticuchito, Anticuchito, ¿cómo estás, weón? Muchas gracias por los 34 veces, weón. Anticuchito, apareciste, weón. ¿Cómo estáis, weón? Aprendí que no me gusta el voto obligatorio. Realidad cruda. Yo creo que es uno de los aprendizajes que tuvimos como chileno y chilena. Ver cómo el voto obligatorio se desenvuelve en nuestra sociedad chilena. El real diagnóstico político del voto obligatorio fue gracias al voto obligatorio de la última elección. De verdad. Fue decidor el voto obligatorio, la verdad. Aprendí a ser más mesurado. Yo también. Por ejemplo, ¿qué dice? Aprendí a ser más mesurado. La política es interesante y que el voto obligatorio es una estupidez. Aprendí que el extremo es cuando tienes dos vacas. Aprendí que el extremo es cuando tienes dos vacas. Lo malo es que Chile está muy marcado por los partidos políticos y no hacen algo mejor Chile. Pero yo les pregunto, gente, ¿hay otra opción a los partidos políticos? No hay otra opción, gente. Es que esa es la weá. La democracia moderna, weón, no tiene otra opción. No tiene otra opción, weón. O sea, yo creo que a ver, no me entiendan mal. Yo creo que el sistema de partidos políticos es lo que tenemos. Y es lo que hay, ¿cachai? Las alternativas son cosas que no queremos tener, ¿cachai? Pero si les digo la verdad, si les digo como la cruda, la sincera, yo creo que tecnológicamente hablando y en el futuro probablemente tengamos alternativas para la representación política en sistemas más modernos, en opciones tecnológicas más viables, qué sé yo. ¡Flafo! ¿Cómo estáis? Muchas gracias por los 12 meses, ¡Flafo! ¡Qué grande, Flafo! Un aplauso para Flafo, que llegó a los 12 meses. ¡Qué grande! ¿Se le ocurre un ejemplo? De la mano de la tecnología, sí se me ocurre, weón. Pero no quisiera darlo porque no quiero dar ideas de emprendimiento para Corfo a la gente. Pero probablemente sean ideas que ojalá terminen al servicio del bien.
Si usted es una mente preocupada por los problemas del futuro y tiene la idea de que las cosas se pueden resolver desde la mano privada, le invito a innovar y a presentar ideas que mejoren esta sociedad liberal que tenemos a través de el ejercicio de libertad en favor del bien público, en favor de la gente, no en favor del profit solamente, ¿cachai? Si usted es un alma que cree en la beneficencia, si es un alma que cree en cosas como la... ¿cómo se llama esto? Cuando una persona se despega de algo, ¿cómo se llama? O sea, entendamos que la libertad también, la gente tiene libertad de ser altruista, po, weón, que la gente tiene libertad de ser... desapego, es como altruismo, sinónimo de altruismo. Eliminar la ONU. Eliminemos la ONU. Filántropo. Si usted es un creyente de la filantropía, señor. Si usted es un creyente de la filantropía, que paz descanse, señor Douglas Tompkins, que donó todo el parque Pumalín y grandes redes de parque a nivel chileno y argentino. Cori, ¿cómo estás? Si usted es joven, weón, si usted es joven, si usted es una persona joven, sueñe, weón, sueñe caleta. No se quede dormido. Sueñe despierto. No se quede dormido. No crea las cosas que le dicen los adultos, que se va a acabar el mundo y la weá. Mundo es suyo, mi rey. Mundo es suyo, de verdad. Esa catástrofe de ver el medio ambiente como algo que se va a acabar. Usted piénselo. Vaya a votar ilusionado. El One Piece está a la vuelta de la esquina, gente. Qué bueno está One Piece, weón. Estoy terminando Skypiea, weón. Luffy es de goma, weón. Contra Enel, weón. Luffy es de goma, no puede creerlo. Grité del asiento y esa era la respuesta que estaba esperando con mis posteos en Threads. ¿Usan Threads o no, gente? ¿Alguien de acá usa Threads? ¿Alguien usa Threads, weón? Yo estoy intentando usar más Threads. ¡Pudo armado, cómo está! Y desaparecido. Desaparecido en acción. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, profe. Me perdí por el camino de la vida. Aprovecho ahora las gracias por ser el streamer que siempre me acompaña en tantos momentos difíciles como felices. Le deseo una feliz fiesta a usted y a toda la gente del chat. Soy la mejor comunidad que he conocido. Pudo armado, te queremos mucho. Por favor, no te pierdas. No te pierdas, por favor. No te pierdas, pudo armado más. Vuelve a la luz. Trae tus enseñanzas. Comparte la sabiduría. Usar Threads es como usar WhatsApp, puro estatita. Yo creo que no, weón. O sea, a ver, yo creo que el promedio de gente que ocupa Threads es mucho más joven que el promedio de gente que ocupa... Pero es que una red social muerta, weón. No, ni siquiera sale contenido interesante. Al menos yo veo, scrolleo Twitter y me salen weas interesantes, weón. ¿Vale la pena? No. No. La verdad, Threads no vale la pena. Sí, debo mandarle... Voy a mandarle un afectuoso saludo a mi comunidad activa de Threads, que son 5 hueones. Porque sí, gente, yo he estado publicando en Threads y tengo a 5 personas completamente encantadas con mis posteos de Threads. 3 likes por publicación tengo. Pero es un trabajo honesto y alguien tiene que hacerlo. Ahora son 4. Tengo 5 weones. No se burlen de mis seguidores de Threads. Somos 5 y 2 están en prisión preventiva. No se burlen de mis seguidores de Threads. Somos 5 y 2 están ocupados terminando One Piece. 2 son bots. Pero si me llamo igual. Me llamo Ro... Ahora me están siguiendo. Uy, que salen las notificaciones. ¿Cómo llegan las notificaciones de Threads? Bueno, uy. Profe, ¿tiene Threads? Yo respondo. A ver, les voy a decir algo. Yo respondo por Threads. Yo contesto por Threads. Así que si ustedes quieren interactuar conmigo y seguirme en mi camino de One Piece, los invito a interactuar por Threads. De verdad. Se quemó. Es que me sale acá y empiezan a mandarme las solicitudes. Uy, si ahora me siguen en Threads. ¿Y esos seguidores están aquí con nosotros, profe? ¡Qué anticuado!
Yo le doy like en Threads. Muchas gracias, Javi Rock. Lo sé. Lo sé, lo sé. Pero me gusta porque en Twitter la gente me apesa. Uy, hoy día tengo que ver Jujutsu Kaisen, weón. Tengo que ver Jujutsu Kaisen, weón. Declaré a Aio Todo como mi modelo a seguir. El man que aplaude. Uy, lo declaré mi modelo a seguir. Si alguna vez pienso en el tipo de hombre en el que me quiero convertir, Aio Todo. Aio Todo. De verdad. Si yo me quiero convertir en un hombre, quiero convertirme en ese hombre. Yo lo seguía muy bien. My best friend. Qué bacante. En otras noticias, mira lo que me conseguí. Yo sé que probablemente... O sea, yo sé que los fans de cartas Pokémon somos como 10 y 2 están en cana por presión de alimento. Pero, mira lo que me conseguí, bueno, hoy día. Mira lo que me conseguí, weón. Miren esto, Raikou, hermoso, weón. Weón, tú sabí, o sea, la gente sabe cuán difícil es conseguir esta weá, Dios mío, weón. ¿Son laminados? No, weón, si es el forro. ¿Están laminados, profe? No, son el forro que los protege, pues ahí está. El forro que los protege. ¿Están laminados, profe? Está competitivo el competitivo de Pokémon. No te voy a decir que no. El nivel chileno de Pokémon TCG es muy alto, lo cual va a requerir mucho trabajo. Por eso ahora me esforcé el doble y terminé mi mazo de Raikou. Valen Ur, muchas gracias por los 8 meses. Hola, profe, le puedo mandar saludos a mi amigo llamado Willy. Vamos a ver el capítulo de la semana de Jujutsu Kaisen. Muy bien. Tengo que ver el de Jujutsu Kaisen y tengo que ver el de Spy Family, que también está muy bueno. Está buenísimo Spy Family. Bueno, estas cartas, o sea, a la última vez que la vi, cada una de estas está en 20 lucas, weón. ¿Qué les pasa? Esta weá salía como 4 o 5 lucas. 20 lucas cada una, weón. ¡Qué chucha! ¡Qué chucha, weón! No sé qué mierda. Y bueno, me compré también una base de Lost Zone, porque quiero probar un mazo nuevo. Me traje unos Confi Secret. No, yo sé que no se lucen mucho en estos forros, pero Confi Secret igual bonito. Está bonito igual. Así que bueno, me armé un masito de Miraidon. Me falta el Zapdos de Pokémon GO. Una tontera la que me falta, pero me falta el Zapdos de Pokémon GO. Y me falta... me falta también... ¿qué me falta, weón? Uno de entrenadores Chaya. Se papea los mazos. Es que quiero... Estoy practicando igual, estoy practicando. Fue acá Pokémon GO. ¡Oh! Esta semana... A ver, actualizaciones de esta semana. Primero, estoy jugando Pokémon Unite. Estoy muy viciado. Estamos jugando en la casa con la Dani Pokémon Unite Ranked. Ella va en veterano, yo voy en experto. Estamos subiendo en Ranked. Estamos muy tryhard, muy tryhard. Estoy papeando gente con Mewtwo y... Estoy con Mewtwo. Increíble. Estoy desquiciado. Les voy a mandar una foto. El PokéLOL, claro. El de celular. Está buenísimo. Está buenísimo el Pokémon Unite. Así que lo juego en la Switch. Está de pana, weón. Y, ¿qué más? Terminamos Hilda esta semana. Terminamos Hilda. Puta que es linda la serie Hilda, weón. A mí no sé. A mí me encanta. Una wea tan linda. Una Confi Zone tan linda. El último capítulo también es muy bueno. Frieren. Hilda terminó, weón. Esta fue la última temporada de Hilda. Frieren. ¿Qué es Frieren? No estoy viendo Frieren. ¿Me lo recomienda, señor? ¿Es bueno? ¿Realmente es bueno? ¿Es bueno o no es bueno? Ya. Llevo llorando 2 meses. Ya voy a echarle una mirada. Y lo otro que estoy poniéndome al día con Campamento de Verano. ¿Ven Campamento de Verano? Muy buena. Campamento de Verano está God. Campamento de Verano está, pero God, weón. God. God.
Voy en la tercera temporada, vamos en la tercera temporada de Campamento de Verano y ahora que están explicando como todo, es la raja, weón. ¿Qué serie más buena, weón? Oscar culiao, te juro que Oscar me hace tanto reír, weón. Qué weón más idiota, weón. ¿Por qué me da tanta risa Oscar, weón? Me encanta, weón. Me han recomendado el Samurái del Ojo Azul, igual está en Netflix. La tengo echada una mira. El Pluto también está bueno. O Taxi no. No, O Taxi me la había recomendado un amigo, pero no la vi. Oscar es muy buen personaje, weón. Muy buen personaje. Oye, quería hacer una tontera, pero quería ver si me acompañaban. Lo que pasa es que hoy día está de cumpleaños un muy buen amigo mío. Muy buen amigo mío. Alguien que ha sido de verdad. Poco se comparte en redes sociales en general. O sea, uno comparte muchas cosas en redes sociales, pero pocas veces uno se da el tiempo de decirlo. Hoy está de cumpleaños el Moai. El Moai es uno de mis mejores amigos y de verdad es alguien que quiero mucho y que quiero que todos le cantemos un cumpleaños feliz de alguna manera en el chat, lo que sea. No sé de qué manera se podría sentir contento, pero lo que podríamos hacer. Ah, no, tengo una idea mejor. Podríamos ir todos a la última publicación del Moai, porque creo que eso lo va a poner contento, a darle like y a dejarle un mensaje de feliz cumpleaños de mi parte. ¿Por qué? Porque está de cumpleaños y la verdad es que lo quiero mucho. Está asumiendo desafíos, es una persona que admiro muchísimo por su temple, por su trabajo, por su compromiso. Cuando estoy triste, pienso en ver al Moai. Entonces, nada, lo quiero un montón, weón. Ha sido alguien muy pana este año, algo muy presente y me encanta sentir que eso es recíproco. Y nada, ya me voy a poner a llorar, culiao, pero es que lo quiero un montón, es un amigo muy especial. Así que bueno, le voy a mandar ahora el link de la foto en Instagram para ver si le podemos dejar un saludito de parte mía. Y le pasó algo, habla como si no estuviese bien. Nada, Moai lo más grande, weón. Moai está mamadísimo, weón. Le ha sacado la chuta a todos los weones. Es un grande, weón. Es un grande. La foto culiá que subió este weón. La foto culiá que subió este weón. Está buena, sí. Está buena, cacho. Cacho, cacho. Está buena la foto, sí. Espérate, espérate. Amigo, feliz cumpleaños. Si le puedo mandar una fotito, como que no se ve. Si lo tengo ahí, si les voy a mandar el link de la foto, si le pueden dejar un mensajito de mi parte, de su parte, porque lo quiero un montón, porque es un grande y porque hoy día se va a remover los dos testículos. Se va a cortar el miembro reproductor en vivo. Si llega a... No, no, mentira. Mentira, no, no, no. Pero si llega a... Pero si lo hace... El gran secreto. El gran secreto. Moai llega al millón de suscriptores y se corta. No, no. No voy a, no voy a. No, no. Que no quiero generar. No quiero generar meme. Lo quiero un montón. Así que si le dejan un mensaje de mi parte, de su parte. Feliz cumpleaños, Moai. No lo está viendo ahora porque probablemente está celebrando, pero siempre se pasa por acá a saludar. Mi culpa es que estén las cartas Pokémon también. Se la va a cortar y la va a sortear. La vamos a meter en un jarro con jalea de maracuyá. ¿Sí? La cerramos y la vendemos por eBay. Como la del. ¿Cómo se llama? Como la del. ¿Cómo se llama este man, el ruso? Este man, el ruso, que también, como que supuestamente. Sí. Rasputin, como la de Rasputin. La historia de Rasputín, que supuestamente se había cortado, se la habían vendido. La vamos a conservar en el cabeche. Bueno, y eso, pues, gente, la verdad es que quería hacer una previa para el plebiscito, aprovechando que estamos todos juntos, que estamos todos reunidos.
El domingo, como siempre, vamos a estar cubriendo las elecciones. Desde ahí, les aviso, vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones del contenido, del contenido de política, del contenido serio, del contenido de vez en cuando. Vamos a comentar alguna cosita, pero vamos a seguir haciendo streaming. A ver, se me calman, que no me voy. Escúchenme. Ustedes se van de vacaciones de verano y yo también. Así que voy a regularmente compartirles jueguitos, compartir cositas, pero en un ambiente mucho más relajado, mucho más chill, porque entiendo de que toda la gente se va a hacer cosas, se termina la universidad, yo también quiero que se concentren en sus vacaciones, y después en marzo ya volvemos con todo. Estoy viendo si lo voy a hacer en el canal del licenciado Robertson Juegos, o si usted no me sigue en el canal del licenciado Robertson Juega, se lo recomiendo, por favor, es el canal de jueguitos que tengo yo. Por ahí, si es Snarlet, lo puede mandar. Pero es el canal del licenciado Robertson Juega, que es el canal del licenciado donde estoy yo. Que no me voy a ir. Que les digo. Que no me voy a ir. Que voy a estar. Ahí está. Muchas gracias, Snarlet. El canal del licenciado Robertson Juega, que próximamente se va a llamar Licenciado Robertson solamente. Don Sugar Free 100, profe, que vacaciones, yo trabajo sin horario como jefe de departamento, o sea, mi propio jefe, ayuda. Sí, porque igual, bueno, voy a estar jugando cartitas Pokémon, vamos a estar viendo cositas de Minecraft, vamos a estar en otra, y la verdad es que yo aprovecho el verano para descansar un poco y hacer otras cosas. Hay unos desafíos de comunidad que les mandé a completar, están haciendo la Corte Suprema de Santiago en escala 1-1, entonces nada, pues está todo pasando. Edward Rob 50, profe, le mandé mensaje en Twitter. No nos deje por 6 meses de nuevo, cara triste. Que no me voy a ir, te estoy diciendo. Que no me voy a ir, ¿ok? No me voy a ir. ¿No tenemos apego ansioso? Walk, muchas gracias por los 7 meses. Me da risa que los que se quedan a reclamar son con los apegos ansiosos y los de apego evitativo desaparecen nomás. Ah, el streamer se va, lo deja de seguir. Apego ansioso en red, silenciar. Apego ansioso en red, o sea, apego evitativo en red, silenciar. El streamer se va, silenciar. Muchas gracias, Potita Man, por los 6 meses. Profe, ¿se va a ir como mi papá latinoamericano? ¿Como papá latinoamericano? ¿Se va a ir como papá latinoamericano? ¿Cómo eso? Ah, ¿como a comprar cigarros? No, que te digo que no. Bueno, para evitar confusiones, entonces probablemente me quede en este canal, quizás no el licenciado, pero bueno, vamos a ver igual, pues. Porque no sé, o sea, modo vacaciones igual, darse a entender igual. Es que, no sé, en el canal del licenciado Robertson Juega tengo la facilidad de que realmente, o sea, el título dice que estoy haciendo. Y siento que tengo un perfil de juegos que no calza con lo que yo hago acá, que es como hablar de cosas serias y todo, entonces me gusta activar el licenciado Robertson Juega porque también es un canal donde tiene historia, tenemos lore, hay cositas, ¿cachai? Don Sugar Free 50, usted no se va, yo me voy. Que no me voy, te digo, que no me voy. Me suscribí recién, profe, no se vaya, que no me voy. Que no me voy, te digo. Bueno, vamos a Chatsundere. Voy a hacer un raid entonces, pues, a mi canal de licenciado Robertson Juega, para que estén atentos allá. Voy a dejar un aviso, igual cualquier cosa. De todas formas, son cositas que hago todos los años, igual. O sea, que no se extrañen. ¡Que no me voy! Ya basta, que no me voy. Vuelve Ace Attorney y esas cosas, por supuesto. Y eso. Gente, muchísimas gracias por estar presente. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a toda la gente que le mandó saludos al Moai. Los quiero un montón. Muchísimas gracias. Voy a ver si licenciado Robertson. Bueno. Vamos a hacerle un raid al licenciado Robertson Juega. Y gente, próximamente nos vemos el domingo en un streaming especial siguiendo el resultado de las votaciones del día domingo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Un abrazo y por si no nos vemos, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día domingo. Que estén bien. Un abrazo. Descansen. Que estén bien. Chao, chao.
raid al canal del licenciado Robertson Juega, porque le dan follow y voy a estar jugando. Cuídense mucho. Chao. Cuídense, gente, que estén muy bien. Vamos a terminar antes por el tema de la canción. Denle follow al licenciado Robertson Juega. Nos vemos. Abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Denle follow al canal de Kion. 僕ら互いの指を絡め合う